Uno, venga. Ay, ay. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estén bastante, bastante bien en esta nueva transmisión de Memorias de un Nahual. Qué gustazo tenerlos con ustedes. Y sí, mucha gente así de, bueno, no no escuchamos nada, sí, porque antes de, del previo, la, la, la pantallita antes del previo es como un, ya vamos a iniciar, pero todavía no iniciamos, entonces, ajá, es para avisarles más que nada. Para que estén atentos, para entrar ahí, voy a poner un poquito más de este precioso licor. Eso que se escucha es este, el mal líquido hablando. Muy buenas noches, buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos? Oye, yo a poner la papapri. ¿A la papapri de celadito? ¿Le vas a tomar foto? Ah, um, sí. Ahí junto, junto con el micrófono. Hola, muy buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Espero estén bien. Espero le estén pasando súper, súper bonito. En este 11 de diciembre, ya casi a una nada de acabarse este año. Esperemos. ¿Qué? Ah, es que <laughs> como de, estas de me quedé subiendo así como que. ¿Y, y ahora que Ya es una nada de acabarse directamente el año. Espero que le. Pues este año mucha gente lo está tomando como si de verdad no hubiera contado, es como de chocolate. Este es su año sabático que tanto pidieron y desearon en toda la maldita vida. Esa, me, me identifico con eso. Este Pero, es mi año sabático. ¿Recuerdas una, un meme que salió hace mucho que decía: eh, si te pagaran N millones de dólares o no sé qué, pues si es que eh, te mantuvieras, creo que uno, dos, tres o cinco años únicamente con algunos cuantos libros y totalmente en soledad? Este, te irías a vivir solo. Te irías a vivir solo y todo. Sí, sí, ya sí, huevo, a huevo, huevo, puedo vivir sí, solo. Puedo vivir sin celular, uh, uh, sin ajá, darle a la gente. Sin, no sin ver nada. gente. Un mes después de la cuarentena estaban muriéndose. Sí. ¿Qué tal? Estamos dejando que entre un poquito más de personitas. Pero antes queremos agradecerles a todos los personitas que subieron la tulpa de ayer en la transmisión que debía ser nada más de 10, 15 minutos. Se alargó una hora, cuarenta y tantos. Sí, no manches, te pasas. Realmente no fueron tantas las preguntas. Tú divagaste bien, cañón, contestando una pregunta nada más. No lo sé. Ok. Ah, es que me saca de onda porque primero posteo yo algo y sale mi nombre con un chingo de numeritos y letras y es así de mira. Sí, porque es tu número de identificación. Por ¿Mi cu? Ajá, por más que quieras. Eh, o más bien, Pero aunque te cambies me había pasado. el nombre, Pero nunca tu, me había pasado. tu cuenta de Facebook está ligada a una serie de numeritos. Pero nunca me había pasado. Pues ya ves, para que, para que veas. Bueno, ahora sí, antes de todo esto, ¿alguna cosita antes de iniciar el programa que quiere decir la tía Clau? <coughs> Hola bebés, ¿cómo están? No es cierto. Hola, buenas noches a todos. Eh, estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros para convivir, con beber y pasar la noche con nosotros Escuchando noches, noches eh, escuchando historias de terror aquí con el tío Dania y conmigo Bueno, bienvenidos y disfruten la noche Y empezando con ese detallito, muchas gracias e insisto a quienes estuvieron ayer Y vamos a comenzar hoy porque tenemos un tema bastante, bastante interesante Así que, como siempre, vamos a dejar unos cuantos segunditos para que sea como la marca donde diablos tengo que andar recortando esta um, transmisión para poder subirla después a Spotify y a los demás eh, lugarcillos. Así es que demos unos cuantos segunditos para comenzar este programa. Ahí es donde se escucha. <laughs> Hola, qué tal. Bienvenidos sean a Memorias de un Nahual. Eso Eso súper extraño. Hola, qué tal. Sí. De hecho, era es parte de las eh, emisiones culturales de algunos artistas al momento el de que hacen. Que es, ya llegó rabia. Que hacen esas chacharitas. Y, oh, hola, qué tal. ¿Cómo Ahora estás? Es como el monstruo de, de esas de. El monstruo este, el hormonal. Ah, este, sí, 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 eh, Maurice. De. ¿Cómo se llama? Big Mouth. Sí, es. De Big Mouth. Mm, me encanta. Eh, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que es, les estén pasando muy, muy bonito en este 11 de diciembre. Insisto, ya el año ya está a punto de chingar a su madre. Y espero que. El sí, sí, siguiente. El año está a punto de chingar su madre ya <laughs> no, a la madre. El, el año. <laughs> a la pelota. El, ¿sí? A las pelotas. No, el, el año está a punto de ya de valer madre. Esperemos que el año que viene nos trate con un poquito de menos eh, riata para todos nosotros, o que al menos si nos da riata, pues que no esté tan grande ni tan gruesa. Eh, pero sí, eh, estamos ahorita celebrando eh, varias cositas, varios detallitos. De hecho, tenemos. Eh, maldad líquida acá en forma de ron y un poquito de coquita, chingándonos como buenos mexicanos, somos sabri pobres porque no hay nada más rico que esto, pero queremos ser clásicos y ponerles un poquito de cremita. Sí. Y el día de hoy les tenemos un tema bien chingón para todos ustedes, pero no voy a comenzar sin antes presentarles y darle la voz a mi Ouija, que es el conecte entre ustedes y yo, porque como muchas veces se han dado cuenta, si leo comentarios me pendejo bien cabrón. Entonces, si es que me pasa los comentarios, los recados y todo lo demás con ustedes, la tía Clau o la tía ñi. Hola, soy la tía ñi, aquí saludándolos desde mi silla. <laughs> no, hola bebés, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y espero que sea de sobrado y disfruten mucho esta transmisión. Espero les agrade, porque es un, un recopilatorio. Eh, en esa ocasión... Quise, eh, a raíz de varios mensajes que nos han aventado, a varias eh, cositas que más que nada les da como curiosidad el saber qué han habido, qué se ha presentado con todos estos, con un chingo de personas que han trabajado en una eh, hermosa vocación que viene siendo el ser paramédico. Ser paramédico es algo muy bonito puesto que te prepara para muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en ese temblor de hace unos años, que sacudió en septiembre a la Ciudad de México y otros cuantos sitios. Eh, tú lo pudiste notar. Había muchísima gente apanicada. Había muchísima gente corriendo por todos lados, de verdad. Y yo cómo estaba? Tranquilo. Tranquilísimo. Estaba como a la y pinche gordo. Pero, eh, Estaba como una lechuga, así totalmente fresco, pero no por eh, la situación, que la situación estaba muy cabrona, sino porque estamos preparados para determinadas cosas. Créanme que si tienen la oportunidad de meterse a los cursos de Cruz Roja, o, aunque sea meterse cruzo, cu, a cursos pequeñitos de eh, primeros auxilios, no es necesario que entren a un, un, un TUM que es técnico en urgencias médicas, sino algo tranquilito, se van a sentir más tranquilos en cualquier clase de emergencia. Y esperemos que no les llegue a suceder, pero en alguna situación complicada, ya sea con un familiar, con alguien en la calle, con todo eso, que todos tuviéramos la oportunidad de meternos en, en, estas, eh, en estos cursitos. Créanme que estarían muy tranquilos en muchos sentidos y sabrían qué hacer, ¿no? No estarían sí. tan confundidos de manos. Y sobre todo eso te deja mucha experiencia, sobre todo para poder controlarte, controlar ese pánico que a veces nos da mucho porque de verdad eh, hay, hay un compa que me dice, bueno, ¿sabes lo inútil que llega a ser un diseñador gráfico hasta que sucede una de estas cosas? Y es una... Dime, la cabrón. cabrón. Eh, Sí, es cierto, dice, muchísimas gráficos, que van a andar haciendo? Ya sobreviví al terremoto, y pues sí lo están haciendo, pero con la pandemia, en este caso. Pero uh, no es el punto, sino que todas las personas, no solamente la vocación que tengan, tienen la facilidad y la oportunidad de meterse a sus cursos, de verdad, éntrenle. Es algo muy bonito, van a aprender muchísimas cosas, van a complementar muchos de los skills que van a estar allá. Y no les voy a decir que van a salir siendo Burgrails, pero de verdad es una cosa bien chingona. Si tienen la oportunidad y si quieren también servir a la fuerza de la Cruz Roja, eh, en este eh, grupo de personas que se dedican así eh, abiertamente a, a través de los preceptos de Cruz Roja a ayudar a toda persona que esté pasándola mal bienvenidos sean de verdad es algo muy chingón nos hace a veces falta manos para poder atender a todos ellos y a la muerte le hace falta manos para pelarnos la riata cuando tenemos la oportunidad cuando no se puede pues ni pedo pero cuando tenemos la oportunidad somos un bonito puente entre que las personas siguen vivas y una, un, un fatídico final. Entonces hoy les traigo algo muy particular que viene siendo ah, historias no solamente mías sino de más compas de paramédicos. Esto a raíz de que chingos, pero insisto chingos de personas nos han preguntado así de güey estuviste con esos güeyes sí y como paramédico viste algo y así, sí, claro, vimos varias cosas, pero, pero, pero ¿qué son las cosas raras que has visto? Y mucha gente ha preguntado, así, de verdad, ¿cuáles son las cosas raras? ¿Cuál es lo más raro que has visto, lo más feo que has visto, lo más extraño que has visto? Hay un chingo de cosas, entonces este va a ser como un popurrí de varias eh, cositas que no solamente eh, me tocaron a mí, sino que le tocaron a muchas personas que yo llegué a conocer, a mi capitán, a algunos cuantos cabrones que estaban más arriba de mí, otros que apenas iniciaban. Entonces espero lo disfruten para todos ustedes, esta transmisión va a ser de todo un poquito, y espero les agrade y sobre todo si es que están bebiendo tomándose alguna salud. una cosita, salud, señores. Y comenzamos con esto. ¿Algún detallito, algún mensajito antes de comenzar? Eh, gracias a Safi por sus 100 estrellitas que nos acaba ah, de Muchas malar. gracias, Safira, por tus estrellitas también. Este, alguien mandó otras 10 desde aquí estoy viendo, pero no sé quién fue. Este, no tengo idea de quién fue, <laughs> pero ahorita lo checamos. Y otra cosita más. ¿Qué pasó? Una muy importante. Dime. Que todos deben enterarse. Dime. Chispita existe. Dale con el puto chispita. chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Hasta se me cayó la crema en la pinche camisa. <risa> <risa> mm. Muchas gracias a, a las personitas que han estado dando estrellitas. De hecho, también tenemos una. Eh, otra partecita que dice que si les gusta el programa, porque nos han pedido mucho, tenemos otro, otro tipo de donaciones, que viene siendo a través de PayPal, a través de Vancomer eh, porque nos han dicho que les gustaría eh, hacerlo directo sin necesidad de las estrellitas. Y esto porque, pues básicamente Facebook se queda con la mitad de las estrellas, ¿no? Eh, lo que ustedes aportan, por ejemplo, no sé, 10 pesos, Facebook se queda con 5 y a nosotros... Hay nos pagos toca, guberme, gubernamentales, ajá, en el proceso... En el de proceso que, hay fees, um, fees que sería? Uh, Fi eh, en inglés. Se me quedó mucho más esa pinche palabra. Sí, es lo que veo. Este, comisiones. Ah, hay muchas comisiones que. Sí que, que, que no ¿tú? sé de qué chingados de qué estás hablando. <laughs> hay muchas comisiones en el, en el Inter. Entonces hay eh, personas que nos han dicho: ¿Sabes qué? Preferimos darte. Eh, la donación directa a través de... Ya sea Paypal o a través de una cuenta... Eh, aprovechando... Sí, también se puede hacer... También tenemos algunas cuantas cositas... Que nos pueden andar aportando... Para mejorar las transmisiones... Están en la wishlist de Amazon... Pueden checarla en... Los... En, a la descripción del programita... Por ahí anda... Todas estas cositas... Pero... Continuemos con... Con esta parte sisha... Y ay, ay Para médicos... Hmm. Hay, hay mucha gente que está como... Conflictuada con ellos... Porque la mayor parte de personas te dice dos cosas. O te dice, son los hijos de la chingada. Okay. Y sí, algunas veces. Y otros dicen, es que son ángeles de salvación. Y también son algunas veces. La verdad es que como en todo, los paramédicos son humanos. Y el ser humano también te incluye. Que sean unos hijos de la chingada, que sean buenas personas, que sean malas personas, que sean eh, uñas, que sean eh, bastante nobles. Hay de todo. Nunca sabes qué te va a tocar, pero al menos la primicia de que te va a tratar de salvar, esa es innegable. Pero en el camino también eh, nos hemos topado no solamente con las cosas que los mismos paramédicos hacen, sino también nos topamos con muchas cosas que la mayor parte de personas desconoce a través de varios procesos que llegan a hacerse, que pues no están del todo enterados, no porque no salgan a la luz, sino porque son protocolos que nosotros llevamos. En los cuales, sí, es más, por ejemplo, un decir: si es que eh, llegamos a un servicio, que si se le conoce, y te, te encuentras con una persona que te dice, sabes que a chingar a tu madre, yo no quiero recibir absolutamente nada, aunque la persona se esté desangrando, que tenga un balazo, que esté entrando en shock y todo eso, si la persona está de, sobre todo consciente y te dice, sabes que a la chingada, yo no quiero recibir ayuda, para nosotros es perfecto, agarrar, agarras, agarras este, los papeles, le dices una firmita aquí. Eh, exonerándonos de que nosotros te quisimos dar ayuda, pero tú no quisiste, ya pedo güey. Nos pasa así. O en otras que, por ejemplo, si es que cuando tú llevas a una persona que está bastante mal, hay algunos hospitales que hasta se plantan en la pinche puerta para no dejarte entrar. Okay. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos a una persona, está en la camilla y lo estamos trasladando y la persona pasa la mitad de su cuerpo a la puerta del hospital y se muere esa persona, y ya es pedo del hospital. Okay. Y no nos los dejan pasar precisamente para evitar eso. Para evitar esa, esa clase de costas, sí. Ven, ven, ven. Uh, te iba a contar Ajá. que este de la vez que esta, que le dio un ataque un shock Ajá. Uh, a alguien en la veterinaria yo no sabía qué hacer y la hermana <laughs> tampoco. Es que fue muy raro, pero es que ¿cómo se llama cuando se ponen todos tensos? Y, epilepsia. Ah, le dio un ataque de epilepsia a un muchacho, pero iba con la hermana y es así de: ah, Doctor, eh, por favor atienda a mi hermano porque le está dando un ataque de epilepsia y yo me pongo muy nerviosa. Y el doctor es así de, No mames, morra. Y pues ahí tienes corriendo el pinche veterinario y pues como a mí me topa por mi mamá que ahí fue donde llevaron al perro a, a curar cuando lo atropellaron. Este, oye, pásame gasas. Oye, este, haz esto, oye, aquello. Y sí le dije a la morra. Oye, creo que te caería bastante bien irte a unos cursos para. De primeros auxilios. De, de primeros menos. auxilios de menos para que cuando le pases a tu hermano estés al pedo porque no siempre vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar. No, y también eh, tanto para médicos, tanto médicos. Generales, también te pueden dar una orientación. Y sobre todo si tienes tu hermano, es así de güey, mi carnal, a cada rato se le anda cargando la chingada. Es un, oye, quiero aprender cómo poder lidiar con estas cosas. Porque el pánico, el pinche pánico es el que se come y se carcome totalmente todo esto. Y no es que esté mal, pero de vez en cuando eh, el pánico te, te priva de, de muchas eh, cosas por hacer. Y digo, el pánico eh, en el sentido eh, tan pesado como lo es en un accidente. Porque hay otro tipo de pánico, por ejemplo, cuando te, tú le quieres llegar ahí a, 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 este, a tu chuletita, a la chuleta que quieres llegarle y decir, A ver, ven acá, ven acá, chiquita. Al bizcocho. A, a quieres <laughs> súper porco. Pero si sí, quieres llegarle ahí a tu bizcochito y decir, Oye, chiquita, acércate. Al bollito. Y quiero decirte algo al oído. ¡Ay! ay se me pararon los pinches pezones. <laughs> y así, ¿qué, qué, qué, qué me vas a decir? Te lo digo. Tienes un frijol en los dientes. Se te caen los pezones y los calzones. Los calzones también. eran. No, Entonces, o sea, no ves que dije, se me pararon los pezones. Ah, pues, se, se paran alguien, se caen, y se, se caen. Se caen. Pues, digo, Así, ten. <laughs> este, no, um, mucha gente se, se queda privada así de bueno, well, le digo, no le digo, ¿qué tal si me dice que no? Well, eh, no, ya lo tienes, aventúrate. Y si te dice que no, pues chingada su madre, güey, te deja más tiempo para poder hacer las cosas. Es un bonito consejo que les doy. Pero, eh, hablando de todas estas cosas, hay algo bien cagado, hay algo bien, bien cagado que sucede, insisto, sobre todo con alumnos nuevos, porque la mayor parte de personas dice, sí, 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 a huevo. De la misma forma como hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Si hubiera una invasión zombie. Yo hoy sería perfectamente preparado Porque soy un cabronazo gamer Y puedo disparar cualquier clase de armas Ya sea en cualquiera de los juegos Ya sea que te guste Left 4 Dead o... No sé, so, puedo sobrevivir hasta en el pinche Dead by Daylight Sin pedos puedo hacer eso, así es que puedo sobrevivir Sin bronca directamente a una pinche invasión zombie Es así de güey, no puedes correr 10 metros Sin sacar la pinche lengua de corbata Oye, tú estás igual que ya, güey eh, Una cosa es de lo que digas Y lo que pienses, y otra cosa es de lo que realmente sea entonces, mucha gente, inclusive con algo tan sencillo como lo es la sangre, suelo, se les pide, empieza a poner aquí eh, la boca blanca y de repente madres al suelo. Y es que no todas las personas están, eh, no pueden soportar eso. Por ejemplo, eh, conocí a una, a una amiga de hace muchos años, eh, no quiero spoilearle, pero eh, constantemente sus amigas en la prepa la sacaban del, del, de los baños porque... Um, pues básicamente la sacaban desmayada porque no podía ver sangre. Entonces, de cada 28 días a veces se desmayaba en los baños. No es algo bonito, pero no todas las personas resisten lo mismo. Y en esa ocasión, si no mal recuerdo, había algunos cuantos amigos que son este, paramédicos, precisamente. Y este, estos, estos chicos que empezaban a, a hacer sus prácticas en una parte de, de las prácticas al momento de estar en TUM, de técnico en urgencias médicas te dicen, "¿Sabes qué? Ok, ya te dimos parte del conocimiento, te toca ir a una a una base a pues, algún este alguna cruz, alguna cruz roja para que pues te vaya escalando un poquito en esto y después ya te vas en alguna unidad, ¿no? Te vas en alguna, este, empiezas en una delegación, te vas a alguna unidad y empiezas a, a hacer tus primeros pininos. En una ocasión nos hacía falta manos, y porque parte del personal no estaba del todo, y hubo un accidente, si no mal recuerdo, eh, en la carretera México-Puebla, y nos aventaron para allá. Entonces le dijimos a estos chavos, chavos, saben qué eh, hay un accidente, eh, se dio en la madre un camión que transportaba material se salió parte de los eh, tensores que tenía en la parte de ahí y fueron a darse en su madre contra un autobús que estaba en la parte de atrás se le cayó material se le cayó un chingo de cosas así es que este pues vamos a tener que atender este esta esta emergencia entonces jalan todos y todos sí 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 a huevo no sé por qué los llevé chingados. Cuando, cuando llegamos, me encuentro a, a, unos compas que son, eh, del servicio médico forense, que iban para allá, un chingo de patrullas, un chingo de todo eso, y fue de ahí en la madre, y lo encuentro, le digo, ¿qué tal está? Dice, no mames, cabrón, algunos de esos güeyes tenemos que recogerlos con pala, y algunos ni siquiera con pala, güey, porque ni pelos dejaron, nada más tenemos que echarle cal y hacerlos a un lado del camino, casi, casi. Fue de, güey, traigo, traigo chamacos nuevos, güey, ¿qué hago? Dice, pues, hay cosas muy pesadas, de hecho, eh, Llegó otra unidad antes que, que, que tú y se llevó como a lo más sencillito, güey. Les, les dio culo y se llevaron lo más sencillo. Te dejaron lo más pesado para ti y para los demás güeyes que no están tan novatos. Pero ¿quieres a los novatos? Ese, pues les damos una bolsa, güey. Y yo así eh, no entendía en el momento porque yo estaba viendo a una persona a lo lejos que eh, le había caído un, un... Bueno, más bien le había entrado, eh, había interesado una varilla en, en el pecho. Eh, entonces yo estaba más al pendiente de lo que me dijeron allá. Y se me ocurre decirlo, sí, Simón, güey, este, dale una bolsa. Pero no, no me pasó por la cabeza el, el preguntar en específico qué demonios iban a hacer con la bolsa. Eh, fue un error mío. Y también a mi capitán, porque pues también el güey estaba encargado de los chamacos. Eh, este güey, esos güeyes pusieron a los chamacos a hacer algo que nosotros conocemos como hacer sopa. Que básicamente para evitar que la cantidad de gente esté de babosa, porque tenemos que decirlo con todas las letras que son, la gente se pone a babear demasiado y nos estorba un chingo. Si están en algún lugarcito que está sucediendo, suscitándose una emergencia, por favor, ábranse a la chingada tantito, pueden verlo a 10 metros de aquel lado. Si quieren grabar con su teléfono, graben, pero 10 metros para allá, güey, no, no, no se acerquen tanto. Si quieren ver cómo se está desangrando el pobre cabrón, debe estar muy culero y debes tener muchos pedos en la cabeza para poder... Eh, acercarte y grabarlo así de frente. ¿Me ha tocado? Sí. Hay gente que lo hace también. Son los hijos de la chingada, pero pues ni pedo. Eh, a veces la gente estorba un chingo. Pero eh, para que la gente no ande viendo de más algunas cosas, pues tratamos de recoger o, algunos cuerpos o taparlos con alguna sabanita, alguna cosita así. Pero cuando te dan bolsa y te dicen que tienes que hacer sopita, es que tienes que andar recogiendo literal los pedazos de las personas para entregarlos normalmente se tendrían que entregar eh, en, al, a la gente del semáforo toman algunas cuantas fotos y todo eso pero como está hecho un cagadero eh, le das este todo esto a ellos... Y ellos empiezan a levantar... Pedacitos de personas... Que brazos... Que piernas... Que... Eh, mondongo... Que esto parece grasa... Esto parece... Un pinche páncreas... Un chingo de cosas así... Entonces se me fue totalmente el pedo... Y de nada más... De repente empiezo a escuchar... cómo empiezan a llorar... Y se... Se así de... Están llorando... ¿Quién? Y ya volteo... Y ese así de... Pendejo... Les dije... Dejé que este güey... Les diera las bolsas... Para que recogieran esto... Entonces, este, ya fui con ellos y les dije: No, chavos, a mí que dejen esto a la chingada, a ustedes no les corresponde. Por favor, lo mejor que tienen que andar haciendo, y eso ya están vomitando, que ¿ok? ya tenemos un desmayado, ya tenemos dos, tres, cuatro desmayados, chingada madre. Eran seis, de los cuales se me desmayaron cuatro. Y de los que se me desmayaron, solamente las dos chavitas que estaban allí fueron las que de verdad. <laughs> aguantaron más el desmadre dijeron: no, ni madre, no, no, no me voy a desmayar por esto, no, nada de eso, tú, tú dime qué tengo que hacer. Y eso, pues, ni pedo, güey, llévate a estos cabrones. Eh, eh, se estaban mal, de verdad, uno de ellos eh, entró en shock eh, y los otros cinco se desmayaron. Y pues, ni pedo, güey, tres que cuidar a estos cabrones. Nos van a faltar manos, ¿no? Eh, a veces suceden cosas así, se suscitan cosas así, pero hay algunas ocasiones donde y aquí comienza la historia, donde pasan cositas que involucran demasiada sangre. Uno tiene el 7% de su peso vivo en sangre. Ergo, si pesas, suponiendo 100 kilos, tienes 7 litros, en teoría, de sangre. O al menos 7 kilos de sangre. Um, normalmente el cuerpo tiene de 3 a 5, dependiendo de la complexión, cantidad, la, 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 la pero a veces te espanta muchísimo porque la sangre y la cabeza es encabronadamente escandalosa para andar tirando sangre hacia madres y en esta ocasión es una historia que me contó uno de mis cuates que fue un eh, durante el tiempo que estuve allí fue uno de mis mejores cuates el guille Guillermo eh, Guillermo Pantoja un cabronazo siendo eh, paramédico y él me contó una historia que espero les eh, les, les, no tanto que les agrade, sino que les haga reflexionar un poquito acerca de, de las cosas que pueden suscitarse con una mala, pero de verdad una mala decisión. Ahorita que dijiste reflexionar, me dijiste, que estamos en reflexiones con Mariano Osorio? Por Dios. ¿Cómo, cómo es la, la mamá más fea del mundo? ¿Cómo? La mamá más mala del mundo. A ah, la mamá, la más, más mala del mundo. Claro que sí, y en vida, hermano, en vida. No, pero no, no tiene la voz rasposa, amor. ¿Cómo la tiene? Eh, la tiene de señor, pero dulce, así mm. como que yo te comprendo, amigo. Yo te comprendo, amigo. Y sé sé que debiste decirle que no, pero no te preocupes, en algún momento ella o él se dará cuenta, ¿así? De que es un pobre pendejo. No <laughs> 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 es cierto. No algo así, pero bueno. <laughs> Por cierto, uh, salud. 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 <laughs> a cada rato se cae la papa frita, pero no sé si eres tú. Um, o soy yo. A un costado del micrófono le pusieron unos peluches por si es que no se enteraban que es la papa frita. O, cu eh, cuéntales qué es la papa frita. Uh, la papa frita es un taketsu tokotsu. ¿Mm? Bueno, es, tokatsu. 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 Es un personajito que compramos hace un chingo de tiempo en. ¿Imagina? Salió súper barato, pero fue porque el señor fue así como de, ay, ya lo tengo desde hace chingo, ya llévatelo. Bueno, si pesos. ustedes el siguiente año van a convenciones de cómics, vayan al último y agarren a expositores que estén guardando cosas. A los güeyes, con tal de vender ya no guardar a la, la chingada, a veces rematan cosas. Qué horrible eres. Deberías estar apoyando a los expositores porque son tus cuates. Saludos, babosos. <laughs> bueno, la compramos, pero porque me gustó un chingo y después Daniel sacó el mame del meme de. ¿También quiere una papa frita o algo así? Ah, es una ranita que está tan cabronada que dice que era un papa frita. Ajá, y pues Daniel me empezó a decir que soy la papa frita y ya le dije, sí, está bien, soy la papa frita. Y me acordé que tenía esa papa frita, pero eh, cabe sí. mencionar que no es una papa frita, es cerdito, este. lomo de cerdito este, empanizado. empanizado. Pero pues, ustedes la ven y parece una pinche papa. Ajá, para pronto es una papita frita. Yo creo que la, la Clau va a tomar alguna foto y la va a subir a su Twitter. Para, para que lo vean. Ok, ya listo para la, la historia. Okay, el pinche Guille en algún momento se acerca conmigo y me dice, wey, estoy harto. Le digo, ¿por qué wey? ¿Qué, qué tienes? Y dice, estoy harto, wey, porque la, a veces los pinches chamacos no entienden qué, qué es lo, lo que va a, a traerse las consecuencias de lo que están haciendo. Le digo, bueno, cuéntame, güey. Te, te escucho muy agitado. ¿Quieres este? Ah, muchos de esos güeyes fumaban hacia mal no ¿quieres chingarte un tabaco allá afuera, güey? Porque pues, evidentemente no puedes fumar en las instalaciones le Digo, ¿no quieres chingarte un tabaquito, una cosita así? Yo voy, yo voy por una coca, güey ¿Quieres? Ah, pues vamos Y me dice Es que no mames, güey Ahorita fui a un servicio en la mañana Dice, antes que llegaras Eran como las seis, más o menos Y fui a un servicio Nos llamaron porque había unos chamacos haciendo desmadre y Le digo, ajá, ¿y ¿qué pasó? Dice nada, lo clásico. Un chamaco la caga, están en una fiesta, están echando desmadre, están medios pedos y todo eso. Un chamaco la caga y este. Y los demás huyen y los que se quedan están tan pedos o están tan drogados que no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Le digo, ¿y qué onda? Dice, pues nada, güey, afortunadamente iba el capi con nosotros, nuestro capitán. Dice, afortunadamente me lleva el capi y él vio antes de que todo esas cosas. Entonces él está en el, en el MP, rindiendo algunas cuantas cositas y por si es que va a haber alguna declaración después. Le digo, no mames, tan pesado estuvo. Dice, sí, cabrón. Le eh, digo, ¿qué fue? Dice, mira, allí, eh, pues en la bajadita directamente, por entre unas callecitas que están ahí, por los fuertes de, de ahí de Puebla. Eh, dice, nos nos echaron una llamada. Y sabes que hay unos chamacos que están chingue, chingue, chingue desde ayer en la noche. Traen su fiesta, traen su desmadre y están haciendo varias cosas. Escuchan todo eso. Y la gente, pues ya también los tenía hasta la madre. Según el reporte de de, de los compas de los eh, ministeriales que estaban allá, dice que ya tenían eh, un, un ratito diciéndoles que fueran para bajarles el pedo a estos güeyes. Dice, pero donde la gente se empezó a poner un poquito más mal fue cuando de repente empezó a haber gritos y empezó a haber, eh, pues más que nada, esos gritos, eh, desconcierto y vieron, la gente evidentemente se asomó a, a, a ver ahí en la calle y solamente vieron un chingo de gente corriendo y al grado de que también dijeron que había un chamaco desnudo que estaba corriendo a la chingada, yéndose del lugar. Pero la fiesta seguía, no con todos, pero muchos sí se fueron. Okay. Dice, eh, al parecer uno de los vecinos baja para decirles ya de viva voz, ¿saben qué, güey? Ya bajan la su desmadre, no mamen, ya casi es de mañana. Este, pues ya, a la chingada. Dice, él se mete y ve la escena completa y es quien llama a la policía y nos llama a nosotros. Y le digo, ¿ok? Dice, sí. ¿Te puedes imaginar que pueda ser un grupo de chamacos que entre 18 aún más o menos a 24 años, teniendo... Alcohol y drogas. Te, vemos eso cada vez. Dice, sí, pero imagínate unos chavitos que quieren encajar en, esa, eh, en ese lugarcito. Y uno de ellos se le ocurrió tener la fantástica idea. ¿Tú has visto los, cómo juegan dardos las personas? Le digo, sí. Ahora imagínate utilizar dardos, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? No dardos reales, sino dardos ensamblados. ¿Dardos ensamblados? Dice sí. Mira, básicamente es: tú agarra cuatro eh, palillos y agarra una aguja. Dice, la aguja la vas a poner entre los cuatro palillos ahí en medio y utiliza hilo. Y empieza a apretar con, con, eh, con el hilo los cuatro palillos para que quede bien firme la aguja. Y a la parte de atrás simplemente le pones unos pedacitos de papel en forma de L. Y ya tienes un dardo, cabrón, con la suficiente fuerza para poder hacer tantito daño. Le digo, suena cabrón, güey. Bien hechizo, pero suena cabrón. Dice, sí, eh, había un chamaquito, como de yo le calculo unos 17, 18 años, quizás, y a alguien se le ocurrió que estos dardos se verían con madre si es que la hacían de Guillermo Tell. ¿Eso cómo es? Guillermo Tell, eh, básicamente un güey que le hacía al arco y este. Quiere chingar esos güeyes. El rabio. Sí, el rabio. este Básicamente es. Agarras una manzana, la pones en tu cabeza y. ¡Pap! Una flecha a la manzana. ¿Ok? Eh, el asunto de todo eso es de que quisieron hacer lo mismo. Agarraron los, eh, los dardos y se los estuvieron aventando a donde estaba la. La manzana, dice algunos, porque encontramos la manzana tirada con algunos dardos que estaban allá, de verdad algunos sí habían llegado a ese objetivo. Pero la cosa no sé en qué punto se pasó de lanza todo esto. Le digo, ¿y qué pasó? Pues, al parecer uno de los dardos lo aventaron no con tanta fuerza, sino con una fuerza pasadísima de reata. Dice, porque encontramos en el suelo una resortera. Dice entonces los chamacos estaban utilizando una resortera. No lo estaban lanzando con los dedos. Estaban utilizando una pinche resortera para poder aventarlos. Le digo, no mames. Dice, sí. Dice, el chamaco lo encontramos en el piso. Pero previamente, según lo que la, los, los peritos que estaban allí estaban interrogando a los chamacos, algunos demasiado pasados, dice... Todo empezó con este chamaco y de repente le empezaron a ofrecer algunas cuantas cosas y empezó a cruzarla. Empezó a llegar al segundo nivel, empezó a cruzar de más. Y el güey se hizo muy a la mamada de: Órale, aviéntenme sus pinches dardos que yo puedo con todos ellos. Y estos cabrones agarraron la pinche resortera y utilizando los dardos, le fueron metiendo de madrazos. Con tanta pinche suerte que uno de los dardos, al menos según lo que nos cuentan estos güeyes, sí le pegó a la manzana. Ok. Y el dardo entró con tanta fuerza la chingada manzana que casi la parte en dos dejando más de la mitad de los palillos dentro de la pinche manzana y haciendo que saliera la aguja por la parte de atrás de la manzana la ¿Eran atravesó manzanas grandes? Sí. Okay. Según este güey sí. El asunto es de que se fue la primera, la segunda no impactó en la manzana, sino la segunda impacta directamente en el ojo de este chavito. Ah, ja, nada más entrando en la pinche eh, cavidad ocular y con la fuerza que llevaba más el impacto de todo esto se le reventó el ojo güey el chavito entra en dolor completo por esto sale corriendo y los demás güeyes no optan por ninguna otra cosa más que por seguirlos y seguir dardeándolo estaban hasta la madre se, se ponen a dardearlo Dice, y lo van siguiendo. Dice, encontramos a este chavito totalmente eh, inconsciente. Dice, nosotros llegamos a la escena y había un chingo de sangre por todos lados. La verdad está muy cabrón el ver al chavito que estaba tumbado en el piso y ya no tenía los dos ojos. No manches. por ojos tenía al menos cuatro dardos el primero que se había clavado directamente en el cráneo en la cuenca ocular de este chavito y los otros que estaban nadando en ese humor del otro en su cráneo y en la parte de su espalda tenía seis dardos más no manches. dice ¿y sabes qué es lo que me da más coraje cabrón? cuando llegaron los demás los chamacos seguían chupando, tranquilos, tranquilos y como si nada. Dice estaban hasta la madre, dice cuando llegaron, eh, dice pues, los la, la, la tira, los checó, los vio y todo eso. Y a pesar de que les dieron órdenes, no no, no, dice, no los pelaron. No fue hasta que llegó ahí el, el, el pinche Comanche este a Llegó el pinche Rivera, güey. Ve la situación, ve estas cosas y empieza a regañar a su gente. Y dice: ¿Sabes qué? Estos cabrones, trátamelos como la peor mierda que te puedes tratar, güey. Y uno de ellos se puso bien pendejo y le estuvo diciendo: No, pues es que yo soy hijo de tal. La, la, la. Dice a ese cabrón de un, de un madrazo, dice con, con un extensible. Le fracturaron el pinche brazo. Y los otros güeyes, cuando vieron que le fracturaron el brazo, fue de: ¿se suben o les toca igual? Eh, dicen. Cuando llega, llegamos. Dice, eh, mi capitán se pone a ver todo eso, ve las cosas y por eso estaba ahorita en, en el ministerio ahí diciendo todo lo, lo que él vio. Le digo, no mames, estuvo muy cabrón eso. Dice sí, sí, de verdad estuvo muy cabrón. Pero de verdad ese chavito la pasó bien. Le digo, la pasó bien. Dice sí. La pasó bien porque él al menos está vivo. Le digo, no mames, ¿por qué? Dice en la parte de arriba. Eh, encontramos el cadáver de otro chavito. Eh, no te quiero contar cómo lo encontramos. Cuéntame. Pero... No, nunca me dijo. ¿Nunca te dijo? No, nunca me dijo. Dice, no te quiero contar cómo lo encontramos, güey, pero... Pues yo creo, al menos, que debieron haber utilizado un pedazo de madera más grande que mi puño. Y con eso te doy a entender todo lo que pasó. Dice, de la gente que estaba eh, ahí, no se sabe qué demonios fue lo que hizo, ni quiénes fueron los chamacos que salieron corriendo, porque esos no los agarramos, solamente agarraron a los más eh, tan drogados que estaban que ni se movieron, ni se movieron. Uh -huh. pero tan cabrón estuvo la situación y tan no sé quién hijo de quién era que no salió en las noticias no. y eso es real ¿eh, amigos o sea sé que varias veces se lo hemos comentado pero cuando yo trabajé bueno no trabajé hice mis prácticas en Grupo Imagen este, una vez sí nos tocó que otro amigo que sí trabajaba ahí, o sea que sí, era trabajo, trabajo. ¿Tú ¿No estabas de becaria? Sí, yo estaba de becaria. Eh, bueno, ni siquiera de becaria, porque cuando eres becario te pagan, te dan este una, un poco de absolvencia económica para que. Y estabas haciendo servicio, Estaba haciendo solo servicio. Este, Sí me comentó, no, pues es que haz de cuenta que en el apartado de noticias nos llegó una nota muy cabrona de, de parte de. Gobierno. La neta ya no me acuerdo de qué era. Este, pero dijo este, marcaron de parte del güey este y este pagaron una lana para que no saliera la nota al aire. Entonces, este, sí, amigos, cuando digan que las noticias están manipuladas y solo salen lo que quieren las personas, es totalmente cierto. Desgraciadamente así es. <coughs> Esos juniors siempre impunes. Así es. Hasta cierto punto. Porque en alguna ocasión. Ok. Eh, ese me tocó a mí. Nos dijeron, güey, en un hotel hay un chamaco. De He hecho, Le como, como ¿Ah, varios no? chamacos, ¿no? Por el él Ah, no, sí, sí, sí. <laughs> no, no. En un hotel hay un chamaco que eh, tienes que checar. Yo así, así. Pero no sirenas. No torretas. No, no. Calladitos. Y así, ok. Fuimos para allá y de repente se soltaron eh, a decir... ¿Sabes qué? Es que... Tal político... Y empezaron a decir nombres de políticos y dice, ¿De qué están hablando? Y dice, güey... Eh, creo que nunca te había tocado esta vez esto, ¿verdad? Le digo, no, ¿de qué? Dice, de vez en cuando nos echan una llamadita. Dice, de arriba nos avientan una llamada. Y nos avientan algunas cuantas cosas. Dice, nosotros... No preguntamos, dice, no, 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 es, no está en nosotros el preguntar qué es eh, lo que vamos a toparnos, sino simplemente es vamos a tratar de salvar a la persona y o personas que estaban allí. No importando lo que veamos, tenemos que guardar silencio de esto. Dicen entre nosotros sí podemos decirlos, ¿no? O que ya que pase el tiempo total, nadie se va a acordar. Pero esto que nos están diciendo es de, ¿sabes que No torretas, no esto, no aquello, y discretos. Y digo, ok. Dice, um, ahorita lo más seguro es de que nosotros dos, así como tengamos la unidad, la vamos a dejar a uno o dos cuadras de donde vamos a ir. Y nos vamos a subir un carro y ese carro nos va a llevar. Verde. Y es un, oh, oh, ok. Llegamos por allá y efectivamente había dos cabrones, dos peladotes que hacían que la roca se viera en clenque. Eh, así como se ve de mamada la roca, esos güeyes están mamadísimos, los hijos de la chingada. Y de repente nada más me dijeron, ah, ustedes, acá. Y nos subieron una pinche camionetota. Uh -huh. Pero una pinche camionetota te mamaste. En ese tiempo eran las eh, Lobo, no sé si te acuerdas. Uh -huh. la, las Lobo en ese tiempo cuando comenzaron, se lujo así bien, cabrón. Ándale y la chéven. Ándale, cosas así. Y nos nos eh, metieron, eran vidrios polarizados. Y entramos a un pinche hotel de no malas pulgas. Era un hotel bastante carito. Entramos y antes que eso, antes que íbamos eh, entrando porque nos metimos al, al, al estacionamiento y por ese lado y de repente llevaban otros dos chavos que estaban allá y dijeron que al personal eh, que fueran por otro lado lo estaban ahí distrayendo. Entramos súper en chinga, nos fuimos con uno de esos güeyes, nos llevó al piso, era creo que el piso tres o cuatro ya que llegamos para allá y eh, nos dice por acá, de este ladito. Entonces, eh, cuando nos dice por acá de este ladito, alza y nos dice de este lado. Veo que se le alza el saco porque estaban trajeados estos güeyes. Y traen un pinche cuetote ahí en, en, en esa madre. Un es, cuerno de chivo. Ponto que no un cuerno de chivo, pero sí trae un, un arma bastante grande. Eh, y es un. ¡Oh! oh ¡Ay, güey! Eh, la traía aquí de, de sobaquera. Entonces, ya que nos dice de aquel ladito, ahí, ¿hay alguien? Por favor, eh, no importa quién sea. No importa las cosas, no le pregunten el nombre, no le pregunten nada. No no hagan esas preguntas. Nada más atiendan y de preferencia que quede vivo. Puedes preguntarle, ¿te gustan las quesillas con queso? Sí, para checar sus niveles, bueno, de tu índice de Glasgow, al momento de que estás... A ver, güey, ¿estás bien? ¿Estás al tiro? Checar su, su pinche Glasgow. Eh, que, que funcione, ¿no? Cuando eso pasa, sí. Sí, sí, sí. Tienes que hacer algunas cuantas cositas pero eh, en este caso no era tanto así, sino que eh, llegamos y era una habitación totalmente lujosa. Eh, entramos, pues eh, no regañadientes, pero teniendo en cuenta de que estaba el güey atrás, un cabrón grandote atrás, nada más checándonos así como que que de vivo, ¿eh? Y así de, sí. Ya entramos y el otro güey nada más me dio un codazo. El, el, el otro cabrón con el que iba me dio un codazo. Y nada más me dio, Ok. Y ya no. entramos. Y. Eh, ah. Imagina tu. tu. tu mano. Ve tu mano. ¿Ok? La mano así tal cual la tienes. Se ve bonita porque si tú cierras los dedos, puedes ver cómo en la parte de abajo de tu mano. Se van moviendo lo que le correspondería a los tendones. ¿Cierto? Así es. Bien. Esos tendones que están así moviéndose. Obedece a que el cuerpo humano, en específico, es una máquina preciosa y todas las cositas que tiene están porque de verdad eh, a través de millones de años de evolución se han permanecido así. Imagínate que me tocó ver a una persona que estaba tumbada en la cama, semi-inconsciente. Y yo veía cómo movía sus dedos y su mano estaba bien. Pero fui bajando, viendo despacito hacia la parte de abajo cómo estaba su mano, su muñeca. Y yendo más abajo nada más veía una masa de carne. Y cada vez que él movía los dedos se podía ver parte de los tendones que estaban ahí. Y fue de qué demonios. Como el cuerpo Las... que vimos ahí en el Museo de Medicina. Ándale, más o menos algo así. Ah. No conforme con eso. Estaba tapado. Y estaba un cabrón en el baño porque ahí estaba hablando por teléfono, disculpándose y a cada rato decía, papá, no, 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 no. Sí, papá, sí. Ay, papá. Estaba en, en junior. el. Junior. Posiblemente. Ok. Como nos dijeron, no hagan preguntas. Volteamos a ver al güey que estaba allá y nos nada más nos señaló ahí la cama. El brazo era pequeñito. Era de una señorita. Y al momento de quitarle bien la sábana. Sábanas bonitas, sábanas lujosas, una pinche habitación lujosa. Quitándole las sábanas. Estaba una señorita aquí en los brazos, ambos brazos estaban mordidos estaban mordisqueados completamente los muslos por la parte interna, por la cara interna de los muslos también estaban mordidos en el muslo izquierdo si no mal recuerdo, tenía una mordida lo suficientemente grande que le había arrancado un pedazo de carne, has visto los, los dulcecitos los pez que se abren los unos dulcecitos ay, de pastillitas ay, ay, ay. Que, que le abres y abre la boquita bueno abre el, el, el mecanismo Ajá. hace cuenta lo mismo pero con un pedazo de carne que estaba pegado al muslo se movía eso y era estaba pegado a través del cuero entonces se movía y se abría así en la parte de los brazos y en la parte del pecho tenía madrazos completamente tenía hematomas muy muy eh, marcados le faltaba un pezón de hecho, tenía marcas, tenía eh, todo eso. Y la vimos y de verdad fue entrar en un shock bestial. O sea, tú lo ves y fue de... ¿Qué chingados pasó aquí? Nos, te, no, nos dejaron mucho tiempo con el asombro. Y de repente nada más escuchamos que un güey se acercó por atrás y nos dice, ¿qué onda? ¿Vive? Me han de la pena. Y, y nosotros así de. No. Sí, yo creo que sí. O sea, eso está mal. Lo picas con un palo. Así desde lo lejos, así como. Árale, con las popos. Casi, casi, no. No, no. Y así de. Deja checamos. Y empezamos a checar. Eh, mi compa, eh, este pinche Turris, el pinche Arturito, dice güey yo me acerqué a, a donde estaba ella y quise checar sus constantes dice al momento de que agarro la cabeza para para sostenerla no para que no se mueva tanto para checar eh, reflejos oculares al momento de que lo agarre güey dice ¿has, has sentido dice no no creo que lo haya sentido en en, en ese momento tan así dice porque yo, yo eh, en este caso a mí no me tocó agarrar el, el al, la cabeza de la de la chica pero ese güey sí Dice, al momento que, que la sentí, para simplemente sostenerla, ni siquiera apreté cabrón, sino simplemente para sostenerla, la piel estaba bien, pero debajo se sentía aguadito, se sentía que podías, si tuvieras con la fuerza adecuada, poder apretar con fuerza, pero por dentro se sentía como estaba rayando hueso con hueso, como si estuviera astillado. De un madrazo lo suficientemente cabrón. Dice: Yo siento esto. y Si la soltaba, cabrón, es muy posible que esta persona falleciera. Dice: Nada más la bajé allá y volteé a ver al güey al, al, al que estaba cuidándonos atrás. Y yo me acuerdo de eso porque el güey tenía una pinche cara así de: No mames, qué mamada nos vinieron a meter. Y dice ese güey, entonces le digo: Mira, está. Él me dice: Está muy mal. Dice: eh, No sabemos cómo está. Dice: Necesita más equipo. O sea, ni siquiera podemos trasladarla de tan mal que está. De, de eso, recibió varios golpes, al parecer en la cabeza, todo eso. Y el güey el que estaba detrás, nomás así: ¿Se va a morir o no se va a morir? Bien huevudo después de su desvergue. Y así de. Pues si no se atiende, se va a morir. Uh -huh. Dice, ¿hay manera de sacarla? O sea, sacarla del cuarto. Del cuarto. O sacarla de, no, no, de, sa de la muerte. Sacarla del cuarto. Yo dice sí. Pero no se va a morir. Le digo, pues así como está, está en una línea muy delgada de estas cosas. ¿Cuánto tiempo crees que aguante? Así de, si no se atiende quizás unos 45 minutos si acaso. No te, bueno, eh, pausa, no te desesperaba ese tipo de preguntas, que es así como de, es un juego de moneda, o sea, puede que sí, puede que no, pero se va a salvar, ¿verdad? Pero se va a salvar y es ah, de... esa, ya, ya te contaré esa parte por es eh, 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 Empezamos con la parte gráfica y vamos a empezar a meternos en cosas ya un poquito más paranormales. Okay. Tú deja que avance. Okay, okay. Entonces, eh, dices, ¿cuánto más o menos? Le digo unos 45 minutos, Carmen. Nada más. ¿Qué quieres que hagamos? Dice, nada más que la valoraran. Nada más. Y es un... ¿Y yo qué vine aquí? Ajá, yo nada más vine para esto, no quieres ¿Que, la que salvemos su vida. Y me dice, tú cállate, ya arreglamos las cosas. Y fue de, ok, ¿qué más podemos hacer por ustedes? Se te dijo que no hicieras preguntas. Y dice, efectivamente. A mí me dijeron que ustedes eran muy obedientes. A mí me dijeron allá arriba que ustedes eran muy buenos para salvar vidas y muy calladitos. Así es que, por favor, para afuera. <laughs> Regrese por donde llegó joven. A mí me sacan y se queda el otro, este, el pinche Arturo. Evidentemente, por edad, el güey se veía más grande, se veía mucho más dentro de razón. Y cuando sale el pinche Arturo, sale. Eh, se tarda como que te gusta unos 10 minutos y sale blanco el güey, totalmente blanco. Y sale otro cabrón, pinche pelado, más o menos del mismo tamaño, y nos dice: eh, Listo, ya y Arturo sí ya, nos bajan, nos llevan a donde está la ambulancia, estaba ahí el güey el, el que conduce, y nos, nos lleva y nos dice, vamos a hablar con el capitán ahorita, vamos a hablar con ellos a ver qué, qué pedo. Llegamos a la base, y yo les decía, güey, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue esa madre que viste? Dice, sí, ahorita te cuento, güey, pero ya que estemos ya solos. Solos. Uh -huh. Y eso, no, ok. Ya que llegamos allá, eh, sale el capitán y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, no mames, que nos envió a todo esto. <coughs> Neta, no mames, que nos envió a estas madres. Dice, sí. Y no es por ti. Dice, hay, hay gente muy cabrona que está allá atrás. Dice, no los envié porque ustedes supieran estas cosas, ni para que se dieran cuenta de lo mierda que hay allá. Los envié a ustedes porque ustedes son de los cabrones que más aguantan vara, que pueden aguantarse, y sí, tú eres un pincho Dani, pero te, te cuadras, güey. No te doblegas ante lo que veas y todo eso. Dice, tú estás bien, el pinche Arturo también está bien, güey. Los envié por eso. Dice, había cosas mucho más pesadas y hay gente muy cabrona. Dice, es muy, gente muy mala, güey. De verdad, gente muy mala. Y no vinieron buscando favores, vinieron buscando eh, compromisos. Dice, esos compromisos hacen que nosotros estemos bien y que no hagan preguntas y hasta cierto punto estemos protegidos, güey. ¿De qué es? ¿De cómo se da? No sé. Hijo de quién sea, quién sabe. Pero lo que vieron. Y dice, si quieres contarlo en al menos unos 10 años más adelante, adelante. Hoy se acaban Hola. mis 10 años. <laughs> no, ya sé, tiene que, al menos casi unos 14 años. Era broma. <laughs> eh, ya que nos dice eso, nos dijo otras cuantas cosas más. Es así, no lo voy a poder decir. Pero más adelante eh, le pregunto al Arturo, oye, güey, ¿qué viste, cabrón? Dice, tú. Dice, tú, tú, tú me ves que a mí no me da miedo nada, cabrón, nada, y si me gusta estar contigo, porque a ti tampoco te da culo, güey, la gente cuando pasa alguna cosa cabrona, corre alejándose de esas cosas malas, y si tú corres hacia ellas, güey, me gusta que, 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 que no tengas miedo, me gusta que estés entero, me gusta que estés íntegro, pero no, no me había tocado ver algo que me doblara así, Dice, te, sale, te sacaron por preguntón, cabrón. Si no te hubieras quedado a ver eso. Digo, ok. Dice, al momento de que entramos a la habitación, escuchamos a un güey que estaba en el fondo, estaba en el baño hablando con alguien. ¿Te acuerdas? Digo, sí. Bueno, cuando te sacaron, ese güey entró. Dice, era un güey chaparrito, cabrón, como de unos cincuenta y tantos. Dice, era, era un chamaco, bueno, yo le digo chamaco, pues güey, yo tengo casi pegándole a los cincuenta, güey. Dice, era un güey como de unos veinticinco, 26 años, chaparrito, eh, ojo azul, güey, así bien, bien güero, así, lo que quieras. Y el güey se me acerca y me dice, a ver, ven acá, pero dice, Déspota, el hijo de su puta madre. Dice, a ver tú, güey, perdónanos, le lo damos la cámara, cámara. Revísame acá, güey. Es que me, me está doliendo este, este dientecito de acá. Me está doliendo acá. Y, y, y me duele... puede checármelo... Y yo sí de... Ok... Se me la acerco... Lo reviso... Empieza a verlo... Le digo... Ah, eh, jalaste algo... Mordiste algo muy fuerte... Dice... ¿Se me va a caer? Le digo... No... Con un tratamiento... Yo creo que no se te cae... Porque está bien firme... Nada más no lo... No lo muevas... Dice... Ay... Se me va a caer... Es que. No, oh, ya, chingar tu madre. Ya, a la chingada. Dice. Y, y, y me caló mucho el que hiciera si el, el movimiento como de aléjate, pero el. ¡Ah! Y cada vez que yo quería decirle. ¡Ah, Hacía mucho esa, esa pinche. Eh, esa forma de decirle. ¡Ah! Ya, a la chingada. Y yo así de. No mames, cabrón. ¿Y qué pasó? Dice. Me alejo tantito y nada más escucho el... Vamos a darle a esto. Dice, me volteo y el güey abre las piernas de la chica, se coloca como si tratara de, de darle... Bueno, para que más o menos lo identifiquen, como si tratara de darle un oral a la chica. Pero lo volví a ver en el momento en el cual escuché que empezó a mascar. Volteo y veo que está mascándole uno de los muslos. What? Dice, me quedo así, y no es hasta que escucho que me traen los dedos enfrente y el cabrón grandote que está enfrente. Órale, llégate! Me dice. ¿Te vas o te puedes ir con una bala? Nada que ver acá, chingar a su madre. Vete con el otro pendejo. Ya. Pasado más o menos un año y nos topamos con otro cabrón pesado de la policía y se nos salió decirle, "Oye, hay un güey que se sea ah, eh, es un güey que le dicen El Chiquito, güey." <laughs> el Chiquito. <laughs> Suena la mamada, pero pues el güey sí estaba mucho parro. Pinche enano. Y Le digo, "¿Y ese?" Dice, "Ese güey no tienes idea de los güeyes con los que se lleva y su papá es Jota, no tienes idea, cabrón." y se le, se le conoce güey porque come gente o que humía más bien gente le gustaba comer gente dice y, y te, lo, te lo cuento así abiertamente porque ese güey lo mataron ese güey lo, lo hace como tres meses más o menos dice lo lo agarraron lo, lo metieron en una pinche redadita y lo, lo mataron güey lo llenaron de plomo Dice, llega otro cabrón, y nos dijo que no dijéramos este, mucho de todo eso, pero a todo su grupito, todo su círculo lo, lo bajaron, güey. Fácil, eh, yo creo que al momento de que nosotros fuimos a, a rescatar a ese güey de la cantidad de plomo que tenía, eh, era tal que no podías diferenciar qué era parte de sus brazos o de sus piernas a lo que era parte de todo lo demás. De tantos balazos que le metieron a ese güey. Eh, ese güey disfrutaba comiéndose personas Mientras estuvieran vivas Y a ti te llevaron para corroborar De que la persona iba a estar viva Mientras se la comía, mientras se la comía. O mientras se la, se la chingaba Dice ese güey Y a su bandita, a la gentisita que estaba con esos cabrones Ya, ya mamaron güey No, no tengas miedo por contarlo Dice, ya hay otros güeyes que son Más culeros todavía pero esos güeyes son más discretos, no andan metidos con estos. Y si es que te dijeron a ti respecto a eso, es que porque cierto cabrón que está arriba era muy amigo de ellos. Pero pues la gente muere. La gente muere y con eso se va todo eso. Y fue de no mames. Una de las pinches cosas más traumantes y más raras que no vas a encontrar en ningún otro pinche sitio que te digan así de, güey, tuvimos que encubrir un puto caníbal. Dice, y ah, y cuidadito con ir a denunciar o con ir a decir cosas, güey. Porque te cae. Porque te cae la chingada, güey. Así, así. Y eso, amigo, se llama karma. <laughs> eso, amigo, significa que me hace falta más licor. <laughs> o sea, tienes crema en tu vaso. Qué pedo. <laughs> crema gratis. <laughs> este... ¿Quieres más? Está muy cañón, sí, por favor. ¿Algún mensajito que hayan dejado? Pues mira, ya te sabrosearon, te dijeron que se las pones como pata de perro muerto. Como bracito de santo. Como bracito de, le de leñado. <laughs> y pues estuvieron hablando de tacos. Amigos, son bien raros, o sea Hablan de cosas bien random Y la plática está bien intensa acá con el tío Daña Y ustedes hablando de tacos Es que... Brazos verdad, duros y patas de perros, este, tiesas Crearme que nunca les ha tocado ver Bueno, ver tal vez porque muchos de ustedes son increíblemente morbosos, güey Lo saben, Ay, lo saben, todos, lo sabemos Todos, todos somos, somos, morbosos. somos morbosos Y, de repente, y el sigue. que lo niegue es mentira Güey, ¿ya viste este video? ¿Ya viste esto? Sí Pero una cosa es verlo Otra cosa es estar en el lugar Y oler ¿Sabes a lo que huele la carne humana? No, y no quiero. Saber. ¿Sabes a lo que huele eh, eh, un cabrón que tú te acercas y, y desgraciadamente lo atropellaron y está hecho una pinche plasta de carne pero sigue vivo? A lo que huele. Cuando de repente te acercas y tienes esa aproximación a ese nivel, créeme, se te quitan un chingo de chistes, güey. <laughs> se te quitan un chingo de madres. O oh, en su defecto te vuelves un cabrón como yo. <laughs> Más enfermo. Salud. ¿Y eso te hace feliz? ¿Ser más ¿Me hace resiliente? ¿Cuánta pendejada? Es como afrontamos la narración, tía. Ñ. Sí, no. Eh, es normal, es natural. Lo mismo pasa en, la, en las películas de terror. Sabre y pobres. Lo mismo pasa en las películas de terror cuando están, está sucediendo algo muy cabrón, algo muy pesado. Y te, a huevo tiene que haber un pendejo que cuente un chiste. Este, en las salas de cine es horrible. Ahorita porque están echando desmadre, están conviviendo. Está muy bien que lo hagan ahorita, no se preocupen. Alguien este? dice que qué huele. huele? La carne mala. Shokia. Huele, 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 mm, huele a Shokia, mi, huele feo. Huele a mi vaso de ah, hace rato. Tu vaso de hace rato. Saludos, este, Lucky Sushi. <laughs> lucky Sushi. Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. No, sí, fuimos a comer sushi y me dieron un vaso con olor a huevito. Y es así, sí le dije al, al mesero, oye, no es por ser mamón, amigo, pero tu vaso huele un chingo a huevo. Y ella me dice, ¿ah, sí? y ya se lo llevó a la barra y vi como tres personas le metieron las chatas a mi vaso y yo creo que estaban este a punto de discrepar en darme mi bebida porque de hecho le, apenas la le, le había vaciado y cuando le di el besito pues me llegó todo el olor ah, a huevito bueno, es una combinación de olores entre shokia, y no, sangre evidentemente huele hierro pero depende mucho de todo eso aparte es raro porque cada persona tiene un humor personal tiene un humor muy específico. Y hay personas con que, que ni siquiera se ponen perfume y huelen a algo. Entonces hace es esa combinación, hace es esa maceración completa de, de persona con todas esas cositas más lo que esté. Aunque suena bien culero, pero en muchas ocasiones cuando pasa todo eso pasan accidentes, pues defecan u orinan. Entonces es una combinación no tan agradable. Ayola ah, tole, Toledano. Toledano. Dice, ni apenas llegué. Eso. Pues llegaste, bebé. Es lo que importa. Este. A veces depende de que tenga el tipo. Sí. Y los enfermos somos nosotros. Sí, eh, un poquito. Bien, pasamos de, de esta partecita que es bastante choqueante Vamos a pasar a una partecita que me contaron. Y quien me lo contó fue el capitán mismo. Y fue un what the pinches fuck. ¿Lista? Sí, salud. Salud, por cierto. Antes de Venga, que empieces. Salud. No mames, ya le dimos. No había dado cuenta que bajamos la mitad de la botella de Kraken. Todo que eres un borracho. Ya sé. Bueno. Ah, en una ocasión, eh, mi capitán fue a atender un, un servicio. Y todo estaba normal, tranquilo. Dijeron que era una situación un poquito rara. Porque habían escuchado a una persona quejarse. A una persona que estaba pidiendo ver a Dios. Una persona que estaba diciendo, por favor, Diosito, quiero verte. Por favor, necesito verte, necesito estar ya contigo, ya llévame, quiero estar con ella. Dice, los vecinos de esa casa pensaron que era una persona suicida. Es normal. Es, es muy común que nosotros también atendamos a suicidas. Entonces eh, le dijeron, es un tentativo de suicidio, por eso, por eso, por aquello, y alguien se asomó. Eh, a, a, al lugar de, de esta persona hay un patio y encontró mucha sangre vio mucha sangre y hay alguien que se está quejando vamos para allá eso fue casi en la primera parte del centro histórico de la ciudad de puebla y <laughs> dice llegamos cabrón y es ahora policía ya y no querían meterse porque había perros, pero llegaron a contener los perros justamente al momento que nosotros íbamos llegando. Tumban la puerta. Dice, al momento que tumban la puerta vamos entrando por un pasillo largo. Dice, nosotros vemos el pasillo y al final del pasillo está como un patio que es el que está abierto. Dice, nosotros íbamos entrando, la policía iba al frente, nosotros íbamos con nuestras cosas de resguardo en la parte de atrás. Era más o menos por ahí de septiembre. Y tú te puedes dar cuenta luego, luego, porque corre un chingo de aire. Y... Bendita sea la pinche corriente de aire que nos... Nos hizo pararnos en seco porque nos llegó un olor putrefacto. Nos llegó un olor horrible. Totalmente. A carne podrida. Y... Se nos hizo como darnos cuenta de que había algo mal ahí. Nos dio una espina horrible cuando, cuando pasa esto. Dice: si Llegamos, avanzamos a, a, a un poquito más eh, en el pasillo. Y por una parte vimos eh, pues la situación tratando de aliviarnos un poquito. Y vaya que lo hizo el encontrarnos con que había una casita de un perro. Un French Poodle que estaba amarrado a una pinche. a un árbol, pero tenía su casita a un costado. Dice, hay personas que no dejan que sus animalitos estén fuera. Eh, al contrario, les ponen una pinche cadenita y les dejan una casita a un lado. Y se los amarran Y ese estaba amarrado a un, a un árbol. Nos asomamos y el pinche French Poodle estaba muerto, cabrón. Ya estaba totalmente frío, estaba totalmente tieso y había un chingo de moscas en sus ojos. Y en su boca ya también tenía gusanos. Por una parte dijimos: Ah, bueno, el pinche lo haré es por parte de esto. Encontramos sangre y lo primero que hace la policía es decir, pues, sus, su cuadrarse, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Eso, la policía, Venimos a ayudar. Dice: Lo primerito que hacen es tratar de empujar la pinche puerta para cerrar el cuarto donde se perdía el rastro de sangre. Dice al notar esto, ya eso no era parte de un rescate. Era tentativamente a alguien que quizás le había hecho daño a alguien. Entonces se pusieron en un modo muy diferente y nos echaron para atrás. Dice, nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, Échese para allá atrás en lo que nosotros vemos, qué pedo. Dice, nosotros entramos justamente después de que entró la policía y se salió en chinga. Dice, necesitamos que ustedes vengan para acá. Entramos y había un cabrón que estaba flaco. Estaba totalmente escuálido. Sus labios estaban partidos. Tenía la barba no tan larga, pero sí de unos cuantos días sin haberse rasurado. Su complexión estaba muy demacrada, estaba muy mal y se había hecho unos cortes profundos en diagonal, más o menos a 45 grados sobre las muñecas. Sin embargo, no se había desangrado. No todas las personas mueren cuando eso sucede. No se desangran del todo. Esta persona se había tenido un intento de suicidio. Había tenido algunas cuantas cosas así. Dice, llegamos, atendimos, intentamos meter suero, pero la persona gritaba. No, déjame morir, yo ya no. Ya no, no quiero estar aquí, quiero irme con ella, con ella, con ella. El cuarto estaba hecho. Totalmente un desmadre horrible. Había chingo de ropa por todos lados, había todo eso y más cosas en la cama y el olor putrefacto que pensábamos que era del perro. No era el perro. No fue hasta que uno de los policías se acerca a la cama y puede notar que a un costado de ese güey había un cadáver. Y la cosa es esta. Resulta de que ella se había querido ir de ese sitio, de ese lugar. Él tenía una relación con... Bueno, ella tenía una relación con él. Y por X o Y cosa ella quiso cortar la relación, terminarla e irse. Él le dice que no, que no la va a dejar. El asunto fue de que en un ataque de enojo, no por parte de él, porque la chica no, no correspondía absolutamente con, con nada que le hubieran eh, golpeado ni nada de eso. Al parecer sufrió de un coraje, un infarto al miocardio, y falleció en el instante. A él le entra muchísimo pánico por la gritería, por las cosas que estaban haciendo y diciéndose. Y no avisa a la policía. Los vecinos escucharon gritos, pero dicen que ya era común que escucharan peleas dentro de ellos. Entonces les valía madre, básicamente. La chica murió de un infarto y él se dio cuenta de todo eso. Él entra en remordimiento completo. Y quiere, eh, ¿cómo decirlo?, ocultar por vergüenza lo que sucedió. Y no opta por otra cosa más que dejar de comer tratando de dejarse morir esta persona. Por eso su condición totalmente popérrima. Por eso también el perrito murió de hambre. Imagínate cuánto tiempo debió haber estado así. No, pues ya un chingo de tiempo. La cosa es de que él tardó en dejarse, entre comillas, morir. Y al no poder dejarse morir, se cortó las venas. La cosa fue de que él sobrevive. Dice, lo canalizamos a, a un hospital y en las noches él se despertaba gritando totalmente en el hospital porque decía que veía a la mujer. Y decía que la veía y la veía y la veía. Previamente a eso le hicieron un examen general. No, no estábamos tan pegados a, a eso. Tú sabes perfectamente que cuando eres paramédico, nada más conoces el principio de la historia, lo demás casi no. Y se vino Chucho, güey. El, el, ahí el, el pinche teniente, güey. Y se me ocurrió preguntarle qué era lo que había pasado. Y dice, güey, no tienes idea, cabrón. Le doy, ¿por qué? Y me empezó a contar. Dice, pues. Ustedes simplemente llegaron y se fueron, se lo llevaron. Resulta de que mientras ustedes se llevaban esa persona, pues nosotros nos quedamos allá, esperamos a la gente del Cemefo para que hiciera el levantamiento del cadáver más todos los servicios periciales que de por sí llevan. We. Ya sabes, lo de siempre, lo clásico. Nosotros estábamos ahí dentro de la pinche peste era enorme, güey, pero nos dieron chance de que no se metieran ni periodistas, nada, güey. Dice, yo fui uno de los que estuvo contigo, ¿te acuerdas cuando descubrimos a la mujer que estaba ahí? ¿Te acuerdas que estaba desnuda? Sí, la mujer estaba desnuda. Dice, ese güey, ¿cómo sobrevivió? ¿Quieres saber? El bueno se la comió, así es lo que piensas. Pero al menos se entretuvo al menos cinco días dándole amor al cadáver. No. Dice, eh, en el, los exámenes que le hicieron al momento que estaba ahí, en sus dientes, traía vello púbico que no correspondía al de él. Estuvo durante muchos días haciendo todo eso. Pero podemos decir que la estaba así calando. Por decirlo así. <laughs> dice uno de los médicos que estaba allá, no los dijo en broma, pero dice, güey, yo creo que parte de lo que estuvo chupando hizo que, no el sé, problema. proteína, lo que sea, güey, estuvo haciendo que ese cabrón viviera. No sé, dice, no, no encuentro explicación, es horrible eso, cabrón. Dice, pero el, la bronca fue cuando intentaron sacar el cadáver. Dice, nosotros estábamos allá afuera. Dice, estábamos en uno de los sitios ahí en espera. Viste que sale el pasillo. Le digo, sí. Pues cabrón, nosotros estábamos ahí. Y nada más de repente escuchamos que dejan caer. Este, y se la sacaron una pinche camilla. Pinche camilla rústica, güey. Eran cuatro güeyes cargándola y de repente dejaron de caer el pinche cuerpo de putazo. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Dice, iban cargándola todos y todos, güey, los pinches peritos, los que estaban ahí, el pinche lejista, todos esos güeyes. El, el encargado del semáforo, güey, el pinche forense, todos ellos. Todos vieron a la mujer parada en la puerta. O sea, de pie. Ellos llevaban el cadáver, pero la vieron parada en la puerta, güey. ¿Qué es esto, señor? Dice todos. Todos, güey. El más chavito de esos cabrones tiene, que te gusta, unos 45. Todos dejaron caer a la, a, a la, Al a la, a la muertita, güey. Dice, salieron corriendo hacia donde yo estaba, güey. Y me dijeron, abre la pinche puerta. Y yo les dije, no, pues qué pedo. Dice, hasta parece de chiste, güey, hasta parece broma. Pero yo los vi que venían corriendo así de gritando. Y fue de, no, pues dejen abro la puerta. Abro la puerta y salen corriendo para allá. Dice, pues los otros güeyes venían uniformados. Los güeyes del semáforo vienen con sus pinches traguecitos, ya sabes. Pero yo vi salir, antes de que esos güeyes me dijeran algo, vi salir una persona desnuda. Vi salir una mujer desnuda tras ellos. En la pinche bola. Ahí les va las boobies. No, no, dice, no mames, güey. O sea, de repente, dice, pasa eso y... Dice, yo no le tomé tanta pinche importancia hasta que me volteo y veo el cuerpo tirado en la señora de la chavilleza allá a la mitad del patio. Veo que lo dejaron caer. Y dice, pregunté mucho con 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 el pinche pavo y con otros güeyes de allá si es que era posible lo que yo vi. Dice, porque yo los vi correr y de repente me asomo y... Tenía una sábana... Dice... No la embolsaron... Tenía una pinche sábana nada más... Y la dejaron caer así... En la pinche pedazo de triplay... Que tienen ahí por camilla... Y a lo lejos vi como ella estaba haciendo... Movimientos... Como si tratara de agarrar algo... El cuerpo se estaba moviendo... Y eso me dio un chingo de miedo... Y me salí... Dice... Salgo y esos güeyes estaban afuera... Y me dice... ¿Qué, qué, qué tienes? Dice... Es que ellos dicen, ¿Ustedes por qué salieron? Dicen, nosotros vimos a una señora así, así, y le digo, yo vi que el, el, el cadáver se estaba moviendo. Dice, no, chinga tu madre. Me empezaron a decir muchas cosas. Y dice, nadie de nosotros fue en al menos hasta que volviera a salir el sol para poder ir a recoger el cuerpo no así de pinches miedos así sí de... y fue fue por orden de los otros güeyes así y de, dijeron de saben de qué asteriscos. a la chingada no vamos a recoger ese pinche cuerpo el cabrón que sobrevivió se la pasaba gritando porque veía a su a su mujer él cuenta que la veía sabes qué? es lo que hace más culero esta historia. Okay. Dice que se la llevaron, los familiares reclamaron el cuerpo, ya había una eh, orden para buscar a, a la señora, la, la pusieron como desaparecida y todo eso. Y es que había un, un, un compañero, dice, de allá, ¿ves? Ubicas a los güeyes de la funeraria tal. Dice, sí. Dice, ellos se encargaron de hacer el servicio. Dice, ok. Y ellos cuentan que al momento de que estaban haciendo el servicio funerario, y se la fueron a dejar en la carroza, todo eso, se la fueron a enterrar. Todas las personas que estaban allá, dice él, no. Él estaba como leyendo sus pinches cuentitos, casi casi del libro banquero y todo eso. Dice, pero. Se sacó de onda cuando vio que las personas empezaron a retirarse sin que se acabara el, el bueno, el funeral. Y se queda así preguntándose que, qué onda, si es que había sucedido algo, y dice, no mames, en algún momento pensé, puta, se abrió, ¿qué tal si se abrió el, el, el féretro una cosa así? Miren, se si me fue a asomar. Nada más estaban los sepultureros. Y les pregunto, oye, ahora? Dice, no me los a creer, güey. Pero. ¿Ves de qué lado están esas tumbas allá? Se escuchó alguien que se rió y okay. salió una señorita encuerada de ella. Imagínate. Y strippers. Y no conforme con eso. Salió gritando, preguntando yo. ¿Y mi viejo? Verde. Y no sé si es que la chamaca se llamaba así, pero toda la gente le dio cosa y se fue. Mejor se fueron. No quisieron quedarse. Pero todos lo vieron. Todas las personas lo vieron. Eso ya está muy intenso. Dice, la persona, la persona que le pasó esto, trataron de meterlo directamente en un eh, lugar para checar bien su sanidad mental. Y no pudieron hacerle todas las demás cosas que al menos él quería. Porque resulta de que este güey se murió también. O sea, no aguanto tanto de un, el desmadre. De un pinche paro cardíaco. Por falta de potasio, por todos los detalles que había tenido durante todos los días que tuvo inanición y todo eso. Uh -huh. Pero chingo mi madre si no me crees esto, güey. Pero al menos los compas donde estuve. tenían fotos y las estaban rolando dice qué buena manera de morir. Era ese cabrón, lo encontraron ahí donde estaba. Dice, estaba muerto. Estaba con las manos tapándose los ojos. Y decían, yo quiero morirme así. Porque tenía una pinche sonrisota y el güey estaba bien pinche fierro. Tenía una erección muy marcada al momento de morir. ¿Y eso qué quiere decir? Dice, los, los enfermeros que estaban allá nada más escuchaban que gritaba el nombre de una mujer. Y ya fue cuando fueron y se acercaron que ya había ido. O sea, ¿crees que hayas, ¿Qué haya? Fue? haya morido por. haya muerto. Haya morido. <laughs> haya muerto por uh, esa sí se puede decir afección. Lazo afectivo que tuvo con el cadáver, ni siquiera con la persona, sino con el cadáver. Pues mira, yo lo planteo como que eran unos pinches tóxicos que ya no se complementaban, pero al momento de cochar era como la mamada, porque tu, tuve muchos cuates que, es decir, así, de su relación estaba de la chingada. Pero o sea, ahí. su relación sexual era... era inmamable. Ajá, o sea, era, era como... Era el la top. mamada. Era, era el top del top. Pero, pero relación efectivamente era una mierda. Era una mierda. Y es así como que hay crema en tu vaso. <laughs> no, qué intenso. Sí, Chispita existe. Chispita es amor. Y es que Chispita viene a tapar la dirección del, del muerto. Claro. Estamos hablando de erecciones muertos y, y muertos otra vez. No él lo, 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 lo la mencionó. Ah, ya quedamos que Chispita es niña. Para uh -huh. que para que los gatos no, no se peleen por más espacio y más bien la, la defiendan ahí dicen que todos nos desvelemos hasta que sea el cumpleaños de niña falditas ¿no falditas? de tonancia niña falditas dice mm, corazón son las once no van a ser las once eh, de hecho eh, eh, le conseguí una niña falditas de monstruos de bolsillo al tío Dani. Me encanta. ¿Quién te consiente más que yo, cabrón? Nadie. Este, o sea que le gustó quedarse encuerada al otro reino. Pues es que ese, bueno, es que ese, ese punto tampoco es como tan entendible porque luego dicen, no, pues te quedas con tu ropa... Favorita o con la que te moriste? En esta explicaría así si de: pues, si te moriste desnuda, pues te quedaste desnuda por siempre. Mm. Es que hay varios que te dicen: Bueno, llevas la ropa que más te gustaba. Y eso, no me imagino jalándole las patas a mis bisnietos o lo que sea que lleguemos a tener. O algunos de los seguidores, ya cuando estén viejitos. Ay, ¿te acuerdas del ver ese pendejo cuando hacía sus transmisiones? No me los imagino así como que, hola pendejos, y que con mi playera de Jurassic Park. No me imagino llevando mi pinche playera de Jurassic. Sobre todo porque Universal me va a estar chingando la madre con copyright así. A ver, pendejo, estás en el otro mundo. No puedes portar esa, esa playera, esa playera tiene copyright, cabrón. Aunque se, se me hace bien raro porque en algunas ocasiones, eh, de lo que al menos nos ha reportado, es que algunos muertos se aparecen con la ropa con la que murieron. Lo cual está muy de la chingada, imagínate. Morir cogiendo. Terminas encuadrado. Entonces es un sí. Con razón, la muerta regresó con el fierro del viejo. Digo, con el viejo del fierro. <laughs> uh, vio a su vieja, murió por su. Por Zunzun. Por Znuznu. Znuznu, ¿qué es eso? En Futurama, eh, los personajes llegan a un planeta donde hay unas amazonas así bien pinches gargotas y todo eso entonces la manera de que ya los matan es por muerte por snooze ¿no? que básicamente es cogérselos pero puedes ver a los otros cadáveres y esos güeyes están todos felices con las pinches caderas destruidas como entonces, lo que me habías contado de She-Hulk okay. de She-Hulk igual eh, pero tengo una duda o sea después de muerto a pesar de que se quedó con la corneta parada eh, si ¿sí puede quedar mucho tiempo parada eh, pues sí, porque se detiene básicamente el corazón. O sea, sí se relaja el cuerpo eh, cavernoso, pero se queda hasta cierto punto con la sangre apretada, lo óxido nítrico que está en la parte de allá no. Se le jala apretó algo. la sangrina. Ajá, en pa la parte, parte del óxido nítrico es esa parte de su que hace una vasoconstricción, eh, hace todo ese desmadrito, empieza a detrás sangre y todo eso, que a veces se mantiene, a veces no se mantiene, pero pues como tenía quizás un poco de nivel de sangre, suficiente, o igual con la sangre se le puede hacer por allá, también tuvo un infarto, este al miocardio, creo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo bien todo eso? Pero sí, sí se puede. Me ha tocado muchos muertos así. Y es horrible. Porque es así como que. Ja, 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 Vamos a destapar. Es como que. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa llamada no la voy a tomar. No, bueno. <laughs> que no proponen a Chispita. Eh, eh, ah, que los monstruos de bolsillo son de super mega colección. Sí, claro. Aunque yo quisiera una rosita un rosita, habría que buscarlo en bootleg, que sería como la mejor manera de topar esos colores, pero si no, mañana te busco unos. Si quieres te presento cuáles son los que los que hay, porque no todos están bonitos. Por ejemplo, no todos están bonitos, hay unos que sí dices, ah, pues está coqueto todavía, pero hay otros que no, de plano no, nunca me gustaron. A tu tía Clau, tú lo conoces, consientes más que a nadie, chi. A ver, ¿quién te consiente más que yo? No, pues tú. Así es. ¿Algún otro mensajito antes de comenzar con la eh, última parte? La morra siempre me gustó andar en pelotas. Yo contándole a mis nietos. Dani tiene gripa. Ya lo hemos oído que le jala mucho a la nariz. Eh, sí. Te estoy pues moqueando. Bueno, es cagado porque, por ejemplo, eh, los sabritones casi no tienen eh, mucho picante. De hecho, es muy poco. ¿Lo pero... sientes picoso? Eh, había uno que agarré que tenía un chingo O sea, se le quedó como atoradito en una parte De un madral de, de picante Lo probé y fue de... Wey. Entonces ese, ese moqueo es por... Ah, es que aparte licor. el tío Dan ya no le hace tanto el chile Entonces cualquier chilito leve le, le cala Eso por gastritis Más que nada Me recuerda más a las orcas de la película del anime De Konosuba ¿cuando, Cuando se quieren violar al dios Que... Kazuma Satuo. Se las debo hace mucho que dejé de ver anime. ¿Qué tal? Y la burocracia fantasmal también es corrupta. Es muy probable. Yo creo que sí. Le quedó como pata de perro muerto al muerto. <laughs> tal vez muy pocas personas eh, lo recuerden, pero yo tenía una manía hace mucho tiempo con los perritos muertos. No, no me las cogía. Eh, no. Pero. <laughs> Es gente que te, te quedaste en esa pausa así de Perritos muertos y te quedaste viéndome así de mm, No, es para aclarar, no, no me los cogía Pero muchas veces, eh, sobre todo en la carretera Había muchos perros que Tristemente porque son callejeros Y porque se apendejan mucho Los atropellan y mueren Y en muchas ocasiones los perros al momento que mueren eh, Es por un golpe y evidentemente No se desmadran completamente Entonces quedan enteros entonces, dice, dice el gordito que si sí le abre Ok ya se fue. Adiós, gordito. Que la fuerza te acompañe. Sí, a la chingada, gordito. Este, entonces los... A la eh, verga está haciendo frío. Sí, está haciendo frío. Si quieres deja que se temperiza un poquito. Ok. Eh, entonces se encontraba perros muertos a un costado de, de la carretera y muchas veces se quedaban infladitos y eran como más o menos como el chims así de inflados. Este, se inflaban bien, cabrón. Entonces llegaba un punto donde los perros estaban tan inflados que las patitas se le quedaban tiesas. Entonces, eh, en varias ocasiones, veía un perrito muerto de esos, o varios perros, entonces me acercaba con ellos y ya con un palito todo eso los paraba así, ¡pum! y los dejaba paraditos a un costado de la carretera. Entonces, eh, no son de las cosas que me enorgullezca haber hecho, pero sí hice eso al menos unas 15, 20 veces, en varias ocasiones. te estaba bien cagado porque la gente los veía y hasta les tomaba fotos. Me acuerdo de una ocasión que... Eh, íbamos rumbo a Etla, había uno de esos ahí Fuimos, hicimos desmadre regresando Y regresando había unos este americanos tomándose fotos Con una de esas madres <laughs> Lo ocular es que en alguna ocasión Sí explotó una de esas chingaderas ¿En tu cara? No, no, no en mi cara, pero lo quería voltear Y, y de repente nada más fue de pinche ¡ah! peste, ha sido horrible Qué asco das <laughs> eh, Dicen que aguantemos a Sara que fue al baño Ok Alguien dígale a Sara que pues sí la vamos a aguantar, pero que avise, es así de ya llegué, morros. Sí, sí, sí. Usen el hashtag todos somos Sara para que le, <laughs> la esperen en lo que va al baño. Sí. Puedes contar otra anécdota, cagada. Es que había varios de, de, de esos de los perritos, es como de las más comunes, hasta tú te quedas así, de, no mames, ¿por qué volteabas perros? Y me gustaba voltear perros. Sí, no manches, pinche raro. Es que estaba bien cagado, o sea. por ejemplo, este, la comadre de mamá tenía este, un, tenía un león disecado en su sala y es así de, güey, ¿por qué tienen esto? Y Ya pinche león disecado así todo tieso y con los ojos como el del meme que está haciendo. ¿Mm? Ajá, de, acaso elegiste Ah, no. El no, ese, ese, ese es son un, un lobo. Ah, pero pues ¿Acaso elegiste traje? el camino de la muerte? Pero así también el de este cuando un gringo trata de hablar español o ajá igual no amigos por el amor de Jesucristo Jebús y por lo que más aman en la tierra no tengan animales disecados en su casa es horrible el tiempo se lo en primera es una inversión muy muy grande en segunda son animales para qué quieren un pinche animal muerto en su casa no no manchen <laughs> iba a decir no mames <laughs> no manchen eh, y tres con el tiempo se van este se les va cayendo el pelo y así todo feo no amigos no lo hagan estás describiendo la vejez <risa> <risa> no amigos no lo hagan estás describiendo la vejez todos vamos para allá pero los animalitos se van descarapelando y es así se les va a caer ah no es que se ve horrible. no. Hasta colgados se ven feos, amigos, no lo hagan. No lo eh, hagan. Hay un, una casa muy famosa allá en Oaxaca que tiene un chingo de animalitos así. Y me tocó en alguna ocasión ir eh, echar chacote con, con el encargado del lugar. Eh, supongo la gente que es de por allá <laughs> luego, luego va a identificar dónde diablos es. Eh, pero en esa casa en específico el guardia era no nuevo, pero tenía determinadas horas donde el güey se salía. Okay. Prefería estar afuera de la casa. Y le pregunté qué, por qué. Y dice, güey, es que no mames, en muchas ocasiones. Eh, dice, ahí dentro de, de, de la casa, pues ves que hay muchos animalitos disecados. Le digo, no mames, dime que se mueven los pinches animalitos. Y dice, no, ojalá se movieran los pinches animalitos, güey. Hay una pinche sombra que este se la pasa acariciando a los animales. ¿Qué? Sí, hay una sombra que se la pasa acariciando a los animales. Qué bonito animal. Y así digo, güey, no mames, imagínate una pinche este, animalista creepy. Es así como de, oye, acabo de ver una sombra en tu casa. ¿qué ah, sí, déjala, güey. Tiene un pinche feticho extraño con los animales bisecados, güey. Nada más los acaricia. Por placer. Sí. Ah, pero los insectos son otra cosa. Ah, los, no, los insectos, ah, no, son, los son, insectos son chidos. Eh, por excepto ejemplo, si son de eh, Starship Troopers. Esos insectos no. Okay. Este. ¿Chiste eh, eh, noventero? Ah, ya es Aramichi y Bath. Sabat, perdón. Sarita. Ya es que le mandé un mensaje F para que. Fócalo vaciar. Sí. Ah, ok. Porque y el no joven no, bien. No, una mierda rápida. Eh, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, que en la prepa teníamos, ah, pues el mismo maestro que me dijo, no, pues nunca entren a una. A un este. A un Geyser. Geiser. Geiser, eso. Porque o sea, si les agarra una pinche bacteria extraña, o sea, con nada se les va a quitar porque ya aguantan las temperaturas altas, entonces ah, si les, sí. da temperatura, si les da temperatura, se les Perdón, si les da temperatura, o sea, olvídense, ya están muertos. Amigos. Es que el, el, el cuerpo funciona así: muchas de las bacterias con determinada temperatura chingan a su madre. Por eso la manera más eh, eh, ad hoc de hacer eh, agua es eh, servirla, ¿no? De purificar el agua, servirla, la leche y más cosas, porque mata las bacterias. De hecho, el cuerpo entrar en ese modo bien pendejo así de, wey, ¿qué? Tenemos una bacteria, ¿qué tenemos que hacer? Calientote, güey. Y de, a la chingada, vamos a morirnos con todo de la pinche bacteria, que hay por eso empiezan en cuarenta y seis, cuarenta y siete, empiezan, digo, este, treinta y seis, treinta pero por ejemplo, si bajas la temperatura, ¿también funcionaría o no? ¿Tampoco. Pues las congelas simplemente. Pero no, 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 no se va. Eh, temperaturas bajas haces que se prevalezcan. Ah, pero te digo que ese maestro le decíamos el Vos Lager, porque se parecía a vos. Bien cabrón <laughs> Al infinito y más allá Y este Y en ese entonces Nos dijo No pues este Vamos a ir a este A, a Hidalgo No me acuerdo Cómo se llama El pinche cerrito ¿Tula? No Es un cerro Es algo del chico Topo No es topo chico Topo chico Está en el, en el norte Algo del chico Y este <laughs> Ajá Y fuimos a cazar Este insectos Y todo el pedo y la mayoría agarró, este, gallinitas ciegas, y es así de, güey, esas madres no se, no se agarran para Las gallinitas eso. ciegas, ajá. me gustaba destriparlas antes. Pero, por ejemplo, no esas las no mangas. las puedes, esas no las puedes montar porque, pues, les, las le, ajá, las montas y, pues, se les sale se les sale líquido. Man. Ah, de las gallinitas ciegas, sí, pero para hacer un, un montaje de gallinitas ciegas, lo primero que tienes que hacer es secarla. Tienes que primero purgarla, desecarla y una vez que la, la desecas ya puedes este, montarla. No es la manera más adecuada porque pierde la forma. Es como los peces blob de, del, del fondo del mar que después tienen cara como de ya sabes quién. Este, tienen esa cara así como toda escurrida. Pero eh, pues, estando en el mar no, no están así, no están tan de la chingada. Eh, bueno. Uh, sí, bueno, el punto es de que... Eh, cuando mi hermana me atrapó una mantis religiosa Me dijo, ten, te la conseguí Para tu desmadre de biología La metimos en, en alcohol Y todo es la onda, y me dijo el profesor No, 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 esta yo la monto deja que, deja que yo Ya la tienes tu diez, pero yo la voy a montar Porque no quiero que la cagues Soy el increíble Majoñoño, voy a montar esa chica. Sí, fue como, no sé Yo creo que sí, éxito, <laughs> la mantis saludé. Saludos eh, a, a Majita <laughs> La herpetóloga <laughs> y... Y pues ya, o sea, ya nunca vi a la mantis y fue así de, oiga, profe, ¿qué pedo con la mantis? No, 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 es que ya no tuve tiempo de montarla, pero sí, sí, la voy a montar en un, en un día de estos. Y yo, ah, eh, tengo mi 10. Sí. sí. <risa> <risa> yo creo que la quería para su colección, no, no eh, sé. Allá en Oaxaca se comen las chicatanas, que son unas eh, hormigas grandotas, como de entre 3 a 4 centímetros más o menos. ¡Pinches! hormigotas chingados, sí, y está bien, bien, bien cabrón, porque de repente ves a la gente ahí capturándolas y todo eso. Eh, la primera vez que a mí me dijeron, vamos a comernos esto y yo así si de a la mierda, pues vea ni pedo al lugar donde fueres, pues haz lo que vieres, ¿no? Eh, mientras sea ingerido por ahí, pues no hay problema. No está tan mal, no sabe tan mal eso. Eh, en muchos lugares terminan pues, termina por comer insectos y no se le ve tan mal. Pero hay algunas cuantas cosas que he visto que comen que es así, de, no, no, nope. no, no, si no es hervido, si está pasado por fuego, chingón. El fuego purifica un chingo de madre. Si está pasado por fuego, adelante. Pero así crudo, no, 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 no. Ah, mucha gente también preguntó específicamente que por qué no me gusta el huevo eh, hervido. Y bueno, eh, se les voy a comentar. Espero no se burlen tantito. Resulta que en alguna ocasión fui a ayudarle a mi madre porque estaba en unos eh, lugarcillos muy eh, lejanos. En una madre que se le conoce como el Progan, que es un, eh, un estímulo productivo. Eh, bueno, un estímulo de, eh, a ganaderos, ¿no? Sobre todo, básicamente era de un: Hola, ¿qué tal, señor ganadero? Usted tiene tantas cabezas de ganado. Vamos a proponerle un trato. Si usted para el siguiente año tiene más cabezas de ganado y las tiene bien chingonas, yo le doy una lana por ello. Okay. Si no las tiene chingonas, pues se la pela. Y no solamente eso, sino también tiene que tener eh, forraje, bueno, tiene que tener milpa, tiene que tener un chingo de techaritas para que esté bien. Lo que queremos es que usted crezca, ¿no? Y a cambio le damos una lanita y todo chingón. No era tanta lana, pero pues ya pinches fideicomisos chingarnos de madre. Saludos, pendejo. Eh, el asunto es de que eh, había lugares muy, muy, muy lejos, ¿no? Como la Mixtequita y otros sitios que están hasta su chingada madre de lejos. Están como a 11, 12 horas en carro, más aparte 3 horas a... Cerca. bestia, y luego todavía tienes que cruzar un pinche río que no se puede meter el animal. Tienes que pasar ese pinche río y caminar otras tres horas, ¿no? Entonces están muy de la chingada. Y, eh, pues, Oaxaca tiene chingo de municipios, 570 municipios, y las... técnicamente alguien se salió a cortar leña, se perdió y dijo, a la chingada, voy a fundar un municipio, y ya, hizo un municipio ahí. Eh, en algunos lugares donde nosotros íbamos, pues, la gente vive en una condición un poquito más... Eh, precaria, ¿no? Y se entiende de que estas personas quieran darte o quieran brindarte parte de lo que tienen, sobre todo porque tú vienes a, a hacer tu trabajo, ¿no? Y te dan lo que ellos tengan y se agradece lo que se tienen, sus posibilidades de poder brindarte. Que frijolitos con queso, que solamente tortilla, no, hay pedo, nos daban naranjas, nos daban un chingo de cositas así eh, y no no teníamos problema en ello. Y en alguna ocasión a mí me dijeron, ¿sabes qué? Este, afortunadamente mi, mi gallinita, pues puso un, un par de huevitos. Entonces yo creo darles un par de huevitos, ¿no? uno para cada quien. Yo no tenía ningún problema con el huevo. El asunto es de que eh, lo hierven, lo hacen todo allá y eh, me lo ponen, me lo ponen en un platito. Yo estaba platicando con ellos, nada, estaba pelando el huevillo, no, no, no me percaté de nada más, no tenía un olor feo, nada de eso. Pero al momento que lo pruebo, al momento que le meto la mordida resulta que el huevito sí tenía un pollito dentro pero no estaba tan cuajado el pollito para ser un pollito y tampoco estaba tan descuajado como para ser un huevo entonces estaba como en un punto intermedio y el hecho de que lo mascara unas tres o cuatro veces sentir la textura gelatinosa del todo eso porque no se había hervido completamente más sentir los huesitos del animalito mascados más otra tanto cuarta parte de todas las demás cositas más sacarlo ver la textura sentir el olor sentir todo eso y verlo allá hizo que no se me antoje ni a una chingada los huevos huevos servidos fin de la historia fin de la historia ah por cierto hace poquito te tocó un huevito con sangre, con o, sangre. Con, o con sí. pollito no sí tenía pollito, Tiene pollito pero era tamaño feto todavía sí Sí. porque todavía no estaba bien formado el pollito después ay qué rico saludos este de qué era esos eran de eh, San Marcos San Marcos de San Marcos no mames güey qué pedo este proteína pues, de, sí entiendo que sea proteína gratis pero no mames pues, amigos, yo creo que vamos a tener que eh, declinar la espera a Sara. Porque Sara no aparece. <laughs> eso sí. <laughs> no hay, ha hay, regresado. Hay un albur con eso. A ver si no se lo están albureando así como que, oye, esto no, no, porque me ve Sara. Eh, ok, eh, espero que no. Eh, y pues, ni modo, tendrá que escucharlo para después. Ese es el albur. No, porque me ve Sara. Me ve Sara. Sí, lo entendí. Ok. <laughs> eso sí de... Sí, la caché. Sí, sí, sí. <laughs> eh, Ahora te, te sí. estuvimos hablando, mensajeando. Y corta, y ataco. Saco pasar como perro flaco. A tía te este, toca en auto por un tipo... Este sí. Ahí sabes que soy un Naco de primera, de segunda y de tercera, porque chingado. En que ocasión me dijeron Naco. Pensaba que iba a morir. Continúa. Sara, te estuvimos esperando y sí, no pero... regresaste Y pues Esperemos que todo haya salido bien y No mames, imagínate si se Entonces, fue pero... en el baño Esperemos que no, no esperemos que Por no, eso que, dije que espero si... que haya salido todo ¿Qué bien ¿Qué tal si se le salió eso ahí? No, 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 eso que sale de por sí sino eso, el payaso, Pennywise Sí, sí lo imaginé sí, sí. Era horrible porque después de ver la película de Pennywise Sobre todo la escena del baño Ya sea con esta morrilla, con el vato de las este De la regadera era un pinche martirio bañarte porque estabas así como que tengo los ojos abiertos, tengo los ojos abiertos. Te enjabonabas la pinche tatema con, este, con shampoo, con ya sea lo que tuvieras, no sé, shaw", los capris, lo chingada que sea. Entonces te enjabonabas en chinga y al momento de de, de pasarte el, el, por la regadera, mantenía los pinches ojos, no importa que te ardieran los chingados ojos, con tal de mantenerlos abiertos y no ver al pinche Pennywise, porque sabías que en el momento que se cerraban los pinches ojos, a huevo esa chingadera iba a salir de, de, de la pinche coladera o de repente así nada más ibas a verla la nariz de cebolla inflando se dice el chingo de, de sangre eh, Sí <laughs> Sí, ya estás delirando, amor Estás divagando muy cañón Sí, en Tailandia se comen ese tipo de huevos Se le conoce como balut Sin embargo, el balut eh, de Filipinas es de huevo de eh, pato es huevo de pato y allá lo considero una delicia. Francamente yo prefiero eh, reservarme mucho eh, esos eh, manjares. Eh, tal vez sea una delicia. Francamente yo no espero probarlo. No quiero probarlo. No desearía probarlo. Y no voy a probarlo bajo ninguna circunstancia. Porque no creo ir a Tailandia en algún momento. Así es que se agradece mucho. Pero mira, yo aquí con mis taquitos estoy feliz. Que son de perro. Que su madre. Que son de humano también. O que tamales que son de personas. Me vale verga, ¿no? Pero ya están cocidos, ¿no? Ya. Y eh, eh, pasaron por un proceso de cocción a chingar a su madre lo que tenga. Entonces, está bien rico el pinche perro ya. Te está haciendo efecto el alcohol. Lo estoy viendo. Ru, 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 ru. Amigos, no le ofrezcan alcohol al tío Dan ya para la siguiente. Ya sé. Sí, Sarah Connor. ¿Qué tal si regresó al pinche este, pasado o fue al futuro la pinche Sarah Connor para darse en su madre con el Terminator? O sea, que ella tomó la iniciativa de no irse a... a bueno, más bien, no esperar que llegara el pinche Schwarzenegger. Ahí todo mamado a hacer tu desmadre. Si no, ella fue a buscarle la pinche Ah, pero vamos a darle en su madre ese güey. Sí, venga, eh. Sí. Ah, ya regresó, ya regresó. Ya, ¿Ya? regresó. ¿Dónde está? Sara Sabat, por favor, este puedes saludar al tío Daña, mandarle un saludo y decirle que todo salió bien. Hola, espero que todo, ya, todo, todo haya salido bastante bien. <laughs> todo salió bien, gracias por su apoyo. <laughs> Ea, eso es todo. Pues nos hubieras llevado. Si tienes, lo tienes ahí escuchando por teléfono, digo, nosotros somos los únicos que podemos emitir eh, sonidos para allá. Eh, tú no tendrías complicaciones. Entonces, Pero, ¿qué tal si lo está escuchando en su compu o algo? Ah, bueno, eso sí. Pues te la llevas. ¿Cuál es el pedo? Ay, sí, también. Ya me llevaba mi computador. Ya... Ah, con razón no te saco del baño. Ah, no, pero esa no, esta es mi madre, esa, esa es era que ahí. No, pero yo en algún momento me llevé mi computadora así como, ah, la chingada. Y seguía este trabajando ahí en el baño, haciendo vectores. Estás enfermo, qué chingada. Mm, lo sé. Daniel Mate, muchísimas gracias por tus estrellitas. Gracias. Podría poner esa canción, pero el copyright estaría entrando así horrible. O sea, si la estoy talareando también. Estoy ah, no, si la talareas, no, no pasa nada. Pero si la pongo así de fondito. Como... Ok, otra vez. Ya es la de Quentin Tarantino, Kill Bill. Okay. Bien. Muy bien. Ya puedo mucho. proseguir. Bien. Más alcohol, señor, porque ya veo que está divagando de más. ¿Qué tú? ¿Tú? Yo no estoy divagando. De por sí sabes que soy de sí bien raro. ¿Que eres sensible al qué? Que yo de por sí soy bien raro. Ah, ya. Sí. Sí, sí, sí. Pam, 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 pam. Estábamos en una ocasión platicando con otro compa. Y eh, <laughs> la cara que pones, que Estábamos con, eh, platicando con otro compa que eh, no me tocó trabajar directamente con él. Pero ahí estaba este, este batillo también trabajando directamente como paramédico. Y este güey nos contó una de las situaciones más extrañas que me ha tocado eh, al menos eh, escuchar. De que a él le tocó llevarse a una señora, a una viejita en su unidad, dice, güey, fuimos a, a, a traer a una señora porque creo que se había caído, no sé, se había resbalado, una cosa así, güey, pero la cosa es de que llegamos, eh, ya había un doctor con ella, pero dijo, no, pues, ustedes hagan el traslado, ¿no? Y nosotros así, ah, pues, chido, ¿no? Le comentamos, ¿quiere irse con nosotros? Y el doctor dijo, no. No, 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 yo, este, yo prefiero que, que ustedes se la lleven, eh, nos vemos en tal clínica, por favor, trasládenla y ya con ella se arreglan al final. Y yo así de, oh, ok, qué raro que tengan esa petición. Y él me dice, no, pues es que sí, así y tal cual te lo estoy diciendo. Fue de, bueno, vamos a trasladarla. Dice, subimos a la señora. Y lo primerito, lo primerito, primerito que sucedió fue de que nosotros le dijimos, señora, por favor, vamos a subirla a la camilla. Y eh, pues... Déjese, ¿no? No tenía otro familiar, pero tenía un médico. La señora estaba muy desorientada y de verdad nosotros no entendemos cómo fue todo lo demás. El parte no nos correspondía andar averiguando, sino simplemente teníamos que atender directamente a la señora. Eh, le preguntamos algunas cuantas cosas al médico. El médico no respondió y él decidió irse en su vehículo. Dice que nos iba a ver allá que nos iba a ir de aquel ladito. Le, le dijimos a la señora: ¿Sabe qué, señora? Por favor, subas a la pinche camilla. Nosotros tenemos que subirla a la camilla para poder trasladarla. Y la señora empecinada: No, no, Nel, no. lo ¿Es que estoy puedo. pensando? No, otra. Okay. Este, no, yo puedo. Yo puedo por mi, por mi cuenta, yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Bueno, dice, nosotros dijimos, bueno, si tanto, señora, tanto le hace a la mamada, ok, vámonos. Eh, le ayudamos, le, le dice, yo personalmente le, le, le di mi mano, güey, para que pudiera caminar, dice, eh, a pesar de que se había caído, le dijimos en varias ocasiones, esto, esto, y la señora, no, yo voy a caminar, yo voy a caminar, bueno, puede, ok, eh, nada más fírmele aquí, para cualquier cosita, no nos demande después, ¿no? Y Dice, ahí vamos, eh. Afortunadamente teníamos una rampita para poder subirla en la, este, en la unidad en la parte de atrás. Bajamos la rampita y se subió. Ya que estábamos ahí en la unidad, se acuesta. Este, primero se siente y luego se acuesta. Y nosotros estábamos allá. Ves que normalmente tenemos que ir dos allá y un güey manejando. Dice: Estábamos platicando, contándole el parte a la, a la señora. Dice: Y estábamos bien, bien, bien ahí platicando con ella. Dice: La cosa es de que íbamos tomando los constantes, íbamos preguntando algunas cuantas cosas a mi compa. Y. Bueno, eh, es. Es raro. Porque tanto mi compa como yo lo vimos. Es extraño por cómo sucedió. Y a pesar de que esta historia no sea tan larga como las otras dos que conté, otras tres que conté, dice: Esto se puso extraño. Más porque. Nosotros veníamos platicando con la señora, la señora estaba totalmente consciente. Veníamos diciéndole varias cositas, y ella nos venía respondiendo, pero nosotros no nos no, no vimos ninguna otra de las cosas eh, malas hasta que nosotros le dijimos ¿Sabe qué? ya llegamos a el, el, la clínica donde nos pidió Y justamente cuando le dijimos eso, la señora se voltea y nos dijo ¿Qué clínica? y le dijimos la que usted nos dijo y la que su médico nos dijo dice qué doctor qué médico dice quién la estaba atendiendo dice a mí, a mí no me estaba atendiendo nadie y dijimos bueno igual la señora está delirando, eh, delirando está teniendo todo eso y le dijimos bueno señora eh, a partir de acá yo creo que no nos va a poder este no va a poder caminar para eso nosotros tenemos que trasladarla es el protocolo a, a través de la camilla y la señora dice, sí, de por sí yo no voy a poder caminar porque no tengo piernas, me las cortaron hace poco. Dice, ahí tanto mi compa como yo volteamos a ver a la señora y no tenía piernas, cabrón. No tenía piernas. La señora tenía diabetes y le cortaron las pinches piernas arriba de la rodilla, cabrón. No. Tenía pinches piernas, güey. No tienes idea de cómo nos sentimos porque la señora se subió por su pinche pie a la unidad. No solamente fui yo, no es pedónicamente mío. Dice. Por su propio pie. Ah, es un decir. <laughs> Sino mi compa y el güey que, 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 que iba manejando, cabrón. Y fue de, ¡qué chingados!, y la señora fue de, es que me cortaron la, las piernas. Dice, se me, se me hizo pie diabético en la primera y en la otra me la cortaron recientemente. Yo no tengo piernas. Y fue de, ¿cómo, cómo caminó hasta acá? Y ella dice, yo no, no, no me acuerdo. No me acuerdo cómo pasó. Dice, bueno, ya llegamos, la, la bajamos. Dice, estábamos neta desconcertadísimos, cabrón. Llegamos para allá y preguntamos eh, si es que había tal doctor. Nunca se presentó ese médico. ¿Y de dónde salió? Nunca se presentó ningún médico, ningún doctor, nada de eso. Eh, se mandó a, a la policía para ver si es que había alguien más que conociera. La señora vivía sola. No había nadie más con ella. Pero señor, ¿qué pasó aquí? Ajá, exacto. Dice, nunca supimos qué pedo, güey. Eh, ¿Acaso eh... la señora tenía.? Pedos mentales. Ay, pero ah. aunque tuviera pedos mentales, no podría haber caminado sin viernes. ¿Y cómo la llevaron? Ni pinche idea. Este güey, su otro compa, que estábamos platicando en ese momento, dice: no solamente te lo digo yo, te lo dice este pendejo de aquel ladito y el otro güey que está yendo por un pinche trago. Nosotros tres estuvimos allá, güey. Fue de las cosas más raras, neta más pinche raras que este. que nos ha tocado. Es que sigo sin entender. O sea, bueno, o sea, si está chaparrita es así como de, no mames, caminó con sus muñones, pero... No, no, no caminó con sus muñones, dice... Eh, pues que la cargaron volando. ¿qué? ¡No saben! ¿Qué está pasando, qué? Dice, tú, tú, dice, tiene un vestido largo. ¿Acaso fue un fallo de la realidad? Deja todo de fallo de la realidad, no se explica. Y le pregunté lo mismo, así de, güey, caminó con los muñones. Dice, no, cabrón. Dice, mira, mira cuánto mido yo. Y el güey, si la neta me haría como unos setenta y cinco. Dice, fácil, la señora estaba un poquito más chaparrita que yo, que te gusta como unos sesenta y nueve. Ok. Dice, y ahí va caminando, güey. Y me acuerdo de eso porque le di la mano, y no, no tuve que bajar tanto la mano, la tenía en la parte de acá, y en algún momento agar la agarré de la espalda nada más para empujarla tantito. Y tenía un vestido largo. Y cuando le dijimos, no, pues es que no va a poder irse caminando. Ella misma se arremangó tantito el, el, el parte del vestido para mostrar que no tenía piernas, güey. Mira, idiota, te estoy diciendo que no tengo piernas. ¿Cómo pasó? Ni pinche idea. Y la señora no se acuerda tampoco. Que se metió un poco de. Hay, hay un, un. Dice que la, la una de las enfermeras que estaba allá de, les dijo, güey, es que la señora era bruja. Uh -huh. Y no quiso decirles. Pues Entonces se iba levitando. Dice, y nada más hizo la pendeja, pero era bruja, lo más seguro. O sea, esa es una... Ajá, ah, es, es lo que la, la, la enfermera decía. Pues puede ser. O es el poder de la mente, amigos. Compren sus libros. El poder de la mente es más poderoso. ¿Cuál libro? <laughs> Qué miedo ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? No se sabe. No tenía prótesis eh, así tal cual llegó. Y era se la viejita, biónica no se sabe, o sea, esos güeyes hasta están bien sacados de pedo, dice yo cerré la pinche puerta güey, yo la puse ahí, jamás se movió, jamás se quitó las pinches, no tenía nada chingados Ay, el conductor cagado de risa agarrando las sí. Y... y así, jaja, ah, pobres pendejos Esto es para Ya Cayó, ¿cómo se llamaba ese pinche programa de, de, este, de TV Azteca que era de broma? Ay caramba, no, no, no me acuerdo, creo que si sí era Ya Cayó ya que era. No, sí, ya que yo era el de bromas y ay caramba era el de los videos graciosos. Que por cierto, saludos, Oscar Cadena. Sí, saludos. Puro, pura van que ya sus huesos ya no tienen tanto calcio, Entendió esa referencia de Oscar Cadena. Sí, saludos. <laughs> Pero eh, es que fue raro porque hasta me, me dijeron después: Güey, es que neta la viejita no se sabe qué pedo. De hecho, ella ni siquiera vivía eh, ahí donde nosotros fuimos por ella. Dice: Ni siquiera estaba ahí. Dice: Ella vivía en un cuarto todavía más metido en el edificio. Pero ya estaba afuera. ¿Qué dice, onda, perros? Media hora aquí esperándolos los no, y, y, dos muñones. Y, y dicen que pues el, el médico, el doctor que, que estaba ahí jamás lo, lo, lo volvieron lo a, a ver, dice que le preguntaron acerca de ella y no se acuerda. Pero eh, al regresarla Porque tuvieron que regresarla, la canalizaron al DIF Creo que eh, Una de las eh, trabajadoras del DIF Fue a, nada más a cotejar algunas cuantas cosas Y creo que le dijeron que el, el, el médico era uno de los hijos de la señora Pero que sus, Todos sus hijos se habían muerto, por eso la señora estaba sola O sea, era un hijo muerto eh, Acaso sí. era su hijo muerto cuidándola su, desde, su hijo fantasma Cuidándola desde el más allá Ni siquiera ya cayó ¿Eh? Dice, era ya cayó. Sí, el de las bromas, ¿no? Sí. Oscar Cadena Sopa de Videos. Uh, sí. <laughs> en eh, levioso Pues no sé, pero ese sí, cuando me lo dijeron fue de, güey, es que no mames, Sí, fue como extraño, de los más extraños que me ha tocado. Como la vez que me aventaron las pinzas. Digo, no tiene que ver con muñones, pero tiene que ver con cosas Cu que cuenta, la... ¿Te cuenta esa? Ay, es que en la casa, es que la casa de mis papás, sí, neta, es como un lugar mágico para, para normal. Eh, hay un lugar en la parte de la casa de mis papás que le, pus, no le pusimos, sino que son la, son oficinas que puso mi papá ahí para su empresa. Super. Y este y Daniel estuvo trabajando ahí como unos seis meses, tres meses más o menos, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Me puedes poner atención, por favor? Sí. No me estás viendo. Estoy sirviéndome un trago. Y estaba este, viendo videos de, de fantasmas, ¿no? Sí, estábamos viendo videos de fantasmas. No me acuerdo si ¿Cuál? era con el, el puñetazo del Ranger o... Este. No me acuerdo quién, o de Condross o no sé. Ajá, estabas viendo videos de... Ajá, fantasmas. pero andamos bien metidos. Y le estaba diciendo a Daniel nombre. No, si me pasa eso, algo así a mí, yo sí me cago de miedo y la chingada. Pero tenía pincitas como de ropa ahí cerca. Eran chiquitas para Eran chiquitas. documentos. Ajá y este y me las aventaron a la jeta ajá literal no había ninguna forma de que las pincitas tuvieran tanta fuerza porque eran de madera uno y dos no tenían neta no tenían tanta fuerza ni no manera de que una se abriera y saltara porque te la aventaron sí me la no. aventaron es así de, te lo cico, pendeja sí <laughs> sí no ma tengo tantas anécdotas voy a hacer voy a hacer un libro de anécdotas paranormales en casa de mis papás te están preguntando cosas voy qué pasó ¿Quién me pregunta cosas la ni tóxica activada <laughs> soy tóxica amor ah. soy la mitad de tóxica que todas tus novias tóxicas eh, bueno empezando por las muertas no <laughs> ok este pero saliste en televisión la primera en un, cua un cuate la primera un cuate y yo según íbamos a bajar a un güey en silla de ruedas y lo tiramos a la chingada ok no te apures en YouTube, ya no se leen los comentarios y pues cuando quieres asustarte, pues vas más para allá. Ah, pregunta para la tía Clau. ¿Tu casa ya estaba construida o tus papás la construyeron? Ya estaba construida. De hecho, cuando mis papás se vinieron a vivir en esta zona, porque pues también estamos nosotros en la misma zona donde mis papás tienen su casa, eh, era un fraccionamiento apenas este, recién construido, pero nos cuentan la gente que pues tiene muchísimo más tiempo antes de que se construyera el fraccionamiento, que aquí eran este lagos. Lagos este que normalmente venían este no me acuerdo este si para alimentar el, el castillo que, que está en Barrientos o viceversa, pero creo que sí es eran lagos que alimentaban el, el castillo de allá. Uh -huh. Órale que se están meando el tío Dan? No, no era. Es para mimir bien ya Sirviendo tragos El mago. Ahorita no joven Estoy sirviendo un trago Vuela, vuela No te hace falta equipaje Ah, ¿qué tal si era la abuela que vuela? ¿Usted pues, dijo? La abuela abuela Raro Hombre se para al baño a medianoche ¿Alguna incluye muñecas? No Queremos un capítulo especial de anécdotas de la tía Y no, no son tan buenas Mis anécdotas están un poquito nalgas Pero pues sí tengo varias, o sea, la verdad sí tengo varias y pues como la mayor parte de mi vida he viví con mis papás, um, la mayoría son de su casa. Está <laughs> o sea, muy de la chingada esos. Ajá. Ah, caray, ¿novias muertas? ¿Tienes novias muertas? Qué loco. Sí. Yo, yo, tía Clau, te preguntaba, ¿tu casa ya estaba construida? Ah, ya, ya, ya la, esa ya la contesté. ¿Qué tiene, qué, qué, que tiene con novias qué? Mmm... Sí, lo, lo mencionó en una turpa de medianoche. Sí, sí, sí lo mencionó. Sí, se murieron. No recuerdo eso. Cuenta otra anécdota macabrosa de las Oaxacas. A mí también me aventaron algo, algo, una bola de papel. Esto está sola, está solo en casa de, estaba sola, so, solo, estaba solo en casa de un amigo y mientras yo me quedé solo trabajando en una habitación para la universidad. Él fue por agua para beber y de repente la bola de papel salió hacia mi cara, perdón, hacia, el, hacia mi cara desde el otro lado del cuarto. Ok. Por cierto, dime. Hablando acerca de casas y de construcciones, dime. salió hace poquito una notita en donde me etiquetaron en Twitter que era acerca de que en el Planet Hollywood de Quintana Roo, en el hotel Planet Hollywood. Es, ¿En el hotel o en el restaurante? En el hotel. Okay. Resulta de que estaban derribando algunas cuantas cosas para hacer unos cimientos, no me acuerdo bien qué era la, la nota. La cosa es de que derribaron algunos cuantos cimientos del hotel Planet Hollywood en Quintana Roo, pueden buscar la nota ustedes, y eh, resulta de que encontraron cuerpos ahí. Casual. Sí. De, ¿Recuerdas de esas veces que te decía? No, pues es que algunos güeyes utilizan cuerpos de personas para hacer que eh, tanto algunas cositas como que obtengan esa parte de esa magia y todo eso. Los, gracias, los, util, los utilizan para este tener todo ello, para las eh, los pilares y las construcciones. Y eso. Hay quienes dicen que no, hay otros güeyes que dicen que sí. Lo más cagado es de que los que me dicen que no son este, personas normales, los que me dicen que sí o que me han llegado a decir más que sí son personas que trabajan en construcción. Ok. Y fíjate que se da mucho porque allá en, en Oaxaca, por cierto, José Silva, muchísimas gracias por tus estrellitas. Gracias. Este. Allá se da mucho que se, que se vaya. Bueno, uh, tú llegas a la central de abastos, ahí por donde está el tartamiel y todo eso. Más que nada por donde se ponen los. Eh, el correo mayor. Y ahí te puedes encontrar un chingo de gente que eh, trabaja como albañiles en lo que vendría siendo la, la forma pomposa de decir outsourcing. Eh, básicamente los contratan por día. No no les dan ni prestaciones ni una chingada. Y básicamente esas, esas personas pues, van a la chinga... ¿no? Se levantan temprano en la madrugada. Eh, para llegar ahí desde su pueblo hasta allá y ahí es donde los, los contratan y <laughs> qué bonito eh, donde los contratan y a veces eh, se da la, la casualidad de que ya no regresan a sus casas y muchas de esas personas pues no la reclaman porque piensan que dicen bueno pues ya se cansó de todo esto y se fue para el norte no se o, perdió se perdió y a la chingada pero si sí, es muy común alguien pregunta que si alguna de tus novias muertas te ha venido a visitar eh, no, pues, solamente la primera, la primera que en algún momento. La del eh, choque. La del choque, ajá. La, la que murió atropellada, eh, en algún momento se acercó un, en un sueño y me dijo así de, ¿qué huele, güey? Y yo así de, ¿qué onda? Y eh, me preguntó que si hacía sus panes. ¿Qué? Eh, ella hacía panaderos sus papás eran panaderos ah ok. entonces eh, en algún momento ella intentó eh, replicar las cosas replicar sus panes de hecho cuando yo estuve viviendo allá en Puebla tenía una una estufa un poquito más chiquita que esa pero también tenía horno okay. entonces eh, en varias ocasiones llegó a donde yo estaba viviendo y me dice ah voy a hacerte unos panes a ver qué tal me quedan nunca le quedaron ah pobrecita eh, le quedaban muy salados o le quedaban muy duros o todo eso pero uh, era bonito verle intentar hacer todo eso y me preguntó si es que hacía sus panes y yo le dije no no ya no ya no hago repostería después volví a hacer repostería no varias ocasiones muchas de las cosas que, que me sucedieron fui dejándolas a un lado no muchas cosas que llegué a aprender las hice a un lado con tal de este de anular un poquito parte de esos recuerdos o que simplemente desligar esa parte sé que no es bueno en ese momento sé que no era bueno, por ejemplo, ya no he tocado el piano precisamente por lo mismo eh, ¿de qué? dejé de tocar el piano, dejé de tocar el violín, dejé de tocar el cello qué? por eh, lo que me ligaba mucho a esos sentimientos cuando yo tocaba las cosas regresé a tratar de tocar el piano de nuevo, desaprendí mucho de ello, pero tengo ganas de volver a, a regresar a, a tocar el piano pues que eh, lo tengo, me lo traje uh -huh. para acá, de hecho está ahí en, en la bodega la bodega, como si tuviera el, el, el cuarto, y... el, la ropa, pues, es que es, es una pinche bodega. Eh, no lo he puesto acá porque pues, no hay tanto espacio y requiere eh, sus momentos eh, lindos, pero pues, pues yo cuando estaba totalmente solo o en soledad me ponía a tocar eh, durante un rato y lo que salía era tratando de, si quieres verlo desde un punto de vista, improvisar un poquito, sacar canciones de, John Tiersen, eh, de Jean Thiersen, de Jean-Pierre Genouette, eh, de las películas de Jean-Pierre Genouette. Eh, Casi todas las que sacó John Thurston. Entonces, uh, son cositas que, que aparecían allá. En algún momento sí me llegaron a tocar un piano que tenía antes. Y el violín que yo llegué a tener eh, se perdió. Nunca regresé por él. Entonces, ¿sabes esa historia? Pero no, sí. nunca, nunca regresé por él. Había un, un chelo que también tenía, pero tampoco fui por por él. Ese se quedó en la Casa de la Cultura. Jamás regresé por esa palabra. Ok. Um... Estuvo chingona la noche, me sacaron de pedo y me cagué de risa con Sara y la abuela sin patas, jajaja, ja, ja, me voy, que mañana toca examen final, bueno, en un ratito ya. Muchas gracias, Jos, por tus estrellas y mucho éxito en tu examen, vas a ver que todo va a salir bien y te va a ir bastante a bien madre. en tu examen. Te va a salir súper chingón, Jos. Sí. Esperamos Así que es. en alguna otra ocasión volvernos a ver, ya sea con otro traje de Power Ranger o a ver qué, pero ya vas a ver que en el siguiente año nos vamos a ver eso es todo eh, alguien dijo que platicarás alguna anécdota de el rey mantecón del manicomio ¿De reyes mantecón eso eh, el rey mantecón no, es, <laughs> no, de, reyes mantecón es una población que se encuentra eh, allá en Oaxaca pero es muy famosa precisamente por algunas cuantas historias de por allá podría decirles algunas pero prefiero preguntar con las personas que estuvieron involucradas directamente en todo ello para que me refresquen un poquito la memoria para no andar este divagando tanto que de por sí divago bien, eh, bien. recordando bien cómo cómo está ese asunto pero ese quizás lo dejamos para otro episodio um, qué dice en Cancún está la leyenda del puente del aeropuerto sí básicamente esa historia es de que cuando empezaron a construir el aeropuerto y construir ese puente que es como para agarrar el retorno a la autopista ese, ese puente en particular se estuvo cayendo El lugareños les com le comentaron al arquitecto que eran los chaneques que no dejaban este construir este el puente, entonces el arquitecto este en cuestión uh -huh. <laughs> eh, le los tomó de a loco se cayó var varias veces el puente hasta que un día dijo bueno está bien, voy a hacerlo a su manera voy a Voy a ponerle una casita a los chaneques para que dejen de estar moliendo. Y sí, hay una casita súper chiquita debajo del puente de, del aeropuerto de Cancún. Y sí, existe. Y sí, puedes pasar por ahí. Está muy interesante, Sí, caray. puedes pasar por ahí. Y mientras no los molestes, a los pinches adrianes ahí pueden andar tranquilamente, pinches este, chanequillos. Y se supone que sí, no, no los dejaron construir. Por cierto, no, Espinosa, espero que te vaya también muy bien en tu examen de mañana. Y, espérame. Estoy este. Alushes. Chaneques son And, este más por Tabasco, más por dos. Son alushes. Sí, todo, pero todo. es básicamente es, no, es, casi, es lo casi lo mismo. Casi lo mismo. Son un chingo de Armandos Manzaneros. Uh, ok, estoy leyendo, estoy leyendo. ¿eh? Chara, chara. chara, chara. ¿Hay, chara, hay chara, más chara, de una chara. novia muerta? Eh, sí, hay tres. No, porque la tía ni no las deja pasar. que ¿Las novias? Es que no, afortunadamente, bueno, salvo por algunas cuantas circunstancias, yo siento que fallecieron en circunstancias, bueno, sí, se les arrebató la vida de una manera que nadie esperaba, eh, evidentemente no fue de bronca mía, eh, y a pesar de que se cortó su vida de una manera muy temprana, eh, al parecer estaban felices en el momento de que fallecieron y no tenían pendientes. Entonces jamás regresaron conmigo a decirme, oye hijo de la chingada, este, no sé cualquier cosa. ¿no? Eh, hay personas que fallecen y fallecen como en una plena de felicidad y no se quedaron eh, como en ese plano, no, esperando alguna cosita. Al menos para conmigo, yo salí bien librado de toda esa parte. No, no se quedaron como con algún pendiente conmigo, sino simplemente fue de, ah, bueno, contigo se cerró el ciclo, se me morí, pues ya, la chingada, ¿no? Uh -huh. Eh, dice Armando, por cierto, gracias Armando por tus estrellas. Dice, eres de Barrientos, por ahí vive mi madre y viví de niño. Está bien embrujado, en mi secundaria se oían llantos en ciertas partes de la cancha y una vez salimos temprano por haber ido a una primaria a tocar en, en, con nuestra clase de música y andábamos rumbo a Iscali y en una bajada por donde pasa el suburbano, allí lo que alguna vez fue un parque, pero es ya está lleno de hierbas y Oímos risas y se movieron columpios. Su puta madre, eso será <laughs> cerca, demasiado cerca de aquí. Yeah. Este no sé exactamente por dónde dices, pero sí vivimos muy cerca. Eh, no sé si eh hayas estudiado en el Saliceno, yo estudié nueve años en el Saliceno, probablemente fuimos compañero, compañeros. Y este está bien creepy tu historia. <laughs> pero ese sitio es allá. Okay. En el lugarcito pelón que está de ese ladito, donde pasa el suburbano. Por el. Ah, eh, pero bien. es que, por ejemplo, ahí se supone que había un este, un pozo Ajá. y decían que se aparecía una niña muchísimo antes de, de Samara. Los, jue los juegos de... ¿Sí? Ah, yo pensé que mucho antes de que pusieran los juegos. No, ese estaba de ese ladito. Igual y un día podemos ir a grabar. Este, güey. Sí, claro. <laughs> um, yo también pensé eso, qué creepy. Digo, o sea, ¿por qué? Tengo eh, trabajo en tra trabajo en construcción de carreteras. No me ha tocado aún de esos casos de tributo de personas en puentes, pero en pilotaje sí se rinde tributo de, de dinero. Sí, eh, en algunas ocasiones prefieren decir: Mira, güey, te va lana, güey. ¿Qué prefieres? Sí. Almas, lana, ¿no? Eh, para intercambiar algunas cuantas cosas, sobre todo con jefes de construcción. Me pasó mucho con CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca, que me contaban muchas de esas historias. Y por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenía unos buenos cuantos cuates que también estaban muy metidos en ese desmadrito, pero sobre todo con carreteras. O sea, mucho con carreteras que determinados lugares o determinadas zonas le pertenecían al diablo, según ellos. Entonces ahí ya no no podían meterse o tenían que dar algunas cuantas cosas por eso le preguntaban algunos en algunas ocasiones güey por qué dieron una pinche vuelta tan pendeja dice porque en esta zona no permitieron hacer este algún sacrificio por eso se hizo una vuelta tan pendeja ah dice Luis Iranda que te recuerde que Devora Devora Milanesas te está viendo ah un abrazote Devora Milanesas mejor nombre de la vida la mente del Dan ya, no, las, no la vas a cagar, no la vas a cagar, no la vas a cagar con respecto a tus ex eh, muertas. Es así de, pues no, es que no puedes celar a alguien que ya está muerto, o sea. O sea, sí pueden, pero no deben. O sea, ya en qué, a qué nivel enfermo y pendejo debes estar para hacer eso, amigos, no lo hagas. Ya ni aunque fueras a patearle la tumba ya. Sí, no. Y aparte eso fue hace que más de. Más de catorce años. Sí, no. De, de sí, ya. un eh, seguramente ya hasta reencarnaron y ah ya están haciendo su vida por otro lado por felices perreando eh, por me ha tocado un poco de obras y al momento del primer colado se trata del lanzamiento de dinero dentro de la primera cimentación por suerte por suerte pero lo que sí he escuchado de camineros y puentes, y en puentes que sí pasa se cobran con personas. Eso de aventar dinero es literal: dentro de la casa o entre la casa. Eh, entre o sea, los cimientos. Eh, entre los cimientos hay unos que dicen que entre las zapatas que se van colocando. Algunos entre los pilares, todo depende de. de ¿Así meter pajones de barro? Sí, es, o simplemente morralla. Morralla, billetes, lo que sea. Qué que no afecte a la construcción. Porque hay un compa que me decía, bueno, eh, para evitar esas cosas nosotros creamos un pilar falso. Okay. Dice, hay algunas cuantas cosas al momento que tenía. Eso me lo dijo un, un, un encargado de... este De Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice, cuando hacemos algunas de estas cosas, eh, lo que hacemos es poner un pilar falso. Que no soporta absolutamente nada, güey. Pero ahí es donde se impone. Porque a fin de cuentas pues, vas a meter un cuerpo allá. Eh, la estructura se podría venir abajo, güey. Entonces metemos un, un pilar falsón. A ver, sí. sigue leyendo eh, los mensajes por mí. Ay, güey, ok, vamos a ver. Um, te toco, te toco, ah, no sé por dónde estés, me imagino Armando a Manzaneros. ¿La que iba a estar te, contestando los mensajes? Yo por solo mí. sabía de dos, se me hace que Armando o es una luche con Sanko. Sí, más o menos. Um, ¿Aún eran tus novias al morir? Sí, 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 aún eran. Por eso en algún momento cuando yo les comenté la historia de este gatillo que lo cortaron para que no, bueno, él se había contagiado de COVID y lo cortaron para que la chica no tuviera un exnovio muerto. Este, me recordó un chingo a eso porque, pues, exnovias muertas sí tengo. Uh, dice, oye, Mego, tienes gente que te odia que quizás cuando te vayan regresen a chingarte porque suena se sacar por amor. Eh, sí, sí, se puede decir que sí. Eh, hay gente, a todas las personas, por más buenas, por más eh, extrañas, lindas o lo que sea que sean, hay personas que no comunican con lo que haces. Entonces es común que normalmente siempre haya alguien que no no comparta como la visión que tú tienes y están bien, o sea, están en su desmadre. Lo malo es cuando se voltean y están chingue, 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 ¿Quién chingue, 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 chingue. Eso es eh, malo. Ah, de, de personas que quizás no les guste lo que hacen, lo hacen es o sea, no lo que hacen los general entonces, hay, hay personas que dilapidan tanto tiempo. O sea, hay personas que jamás las vamos a, a apelar. No es que ahora vamos a ver quién diablos son. Eh, pero pues se empecinan en todo eso. Entonces, yo lo siento como una pérdida de tiempo. Si vas a querer hacer algo o si te gusta algo, es preferible siempre que, que apoyes lo que a ti te gusta. Eh, que andes constantemente viendo cosas que no te laten. Pues sería una pérdida de tiempo eh, enorme. Prefiero, eh, inclusive con en los posts que hago. Eh, trato de entretenerlos un poquito y contarles de las cosas que a mí me gustan, ¿no? de contarles de las cosas que me llaman la atención, porque contarles de las cosas que no me gustan, pues se me hace un poquito toxicón en, en muchos sentidos y pues como que se pierde todo el desmadre. Todas las pinches redes sociales actualmente están diciendo que odian todo, ¿no? Todas las personas en todas las redes sociales y oye, me caga cuando hacen esto, me cagan estos güeyes, me cagan esto. Entonces, eh, satura. Una persona que constantemente se está quejando de todas las cosas satura. Y da hueva. Satura, da hueva y llega un punto donde, güey, ya ni siquiera quiero acercarme con esa persona porque la neta, qué pinche hueva de que cada rato se está quejando de todo. Entonces no proponen nada, al contrario, cuando te acercas a alguien que está proponiendo, que está contando, que está tratando de hacer algunas cuantas cosas, no solamente por él, sino para las demás personas, eh, como que te nutre un poquito más. Por eso trato de que el contenido de ponerles que sea gracioso, que les cause risa, que les llame la atención o que los ponga a pensar un poquito, pero no tanto de explicarles algunas cosas que odio ni nada de eso, no, no, no me animaría a hacer eso. Este, preguntan que si tus novias todavía siguen siendo tus novias cuando sí, murieron Sí, sí, ese, ese ya lo he no sí sí, sí. Fui a checar el boiler <risa> <risa> Ok No, fui al baño súper rápido, amigos eh, Ah, que sí, vas a contar la segunda parte del niño sin ojos de la bestia eh, la contamos uh -huh. La segunda parte sí la contamos Nada más que no lo he subido. Mm. Eh, no lo subí porque no tuve computadora Ahorita ya la tengo, afortunadamente, pero si no, no las habíamos subido por ahí. Mm. Ok. Um, mis chéves se enfriaron hasta el final, pero gracias por las historias. Muchas gracias. Mejor si me voy a acabar la tarea. Éxito, Eso. mi Eduardo. Sale, cuídate, mi buen Eduardo. Aquí en mi país hay una vuelta en donde siempre hay accidentes. La mayoría de veces se van buses llenos y casi nadie sobrevive porque dan un, dan un barranco. Eh, allá por el norte también igual en, no el norte eh, allá en Oaxaca hay una curva que eso es, es el sur sí pero uh, iba a decirles hay una curva donde normalmente cada año fallecen personas cuando van al santuario de la virgen de Juquila es una primero antes que nada es una bajada eh, directa eh, en un ángulo bastante pesadito entonces tienes que andar eh, yéndote en primera no frenando con el motor y aparte frenando con con este ya sea con, con freno de, este, de los pies, no con freno de mano, pero tienes que ir bajando despacio porque neta es una pinche L completa y en algún momento nos detuvimos por ahí y me asomé y neta hay carros todavía allá abajo que no han podido sacar. O sea está tan de la chingada el pinche este el pinche barranco que sacan a los cuerpos pero los carros chingar a su madre los dejan allá y es el que habíamos en video la otra vez no es otro es ese es rumbo a Jukila. y en esa que, que me, me acerqué bajé tantito no me acerqué tanto a los carros pero ahí anduve jugando en la alberga ¿Qué estás loco bato es que no mames al momento de que me bajé para allá que te gusta bajé como unos cincuenta metros más o menos y estaban varios carros me, me llegué a sumar a un par que estaban mucho Qué más bueno cerca que ya ya llegaste a la edad de ah mira no se ve muy cabrón ah bueno ya me voy sí porque soy gordo pero fuera de eso <laughs> eh, eh, antes sí me iba he para allá pero okay. me entró esa sensación de desasosiego me entró esa sensación así de a la verga no tengo que estar aquí no tanto por los que estaban allá abajo sino porque los que estaban allá arriba o sea me entró una sensación así de a la mierda a las pelotas alguien en este momento siento que se va a salir del puto barranco y va a caer sobre mí. Sí, me va a hacer calabaza. Entonces dije, a la chingada me fui a dar la vuelta. Ya si no... tu mamá oyera los envíos vivos, neta. Te estaría llamando cada. Saludos, cinco Jefita, segundos. la quiero un chingo. Este, alguien preguntó algo, pero se me fue la onda. Y dije, ahorita lo voy a aguantar. Sí. Mm. Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. No. Ah, ya que se si habías hablado, que se si habías oído sobre las ¿Qué eran? ¿Cosas del agua? ¡Ah! Agua Uf. ¿Estás bien? Sí Y las cumbres de la... maltrata es horrible ya. ¿Has oído hablar de las tepas? Mm. ¿O comadritas del agua? Comadritas del agua no Pero me llama la atención por el nombre Mm. voy a buscar eh, déjalo anoto tepas 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 oye ese ese sabretón me supo este, iba a decir a trucha pero no a, a, como lo que huelen los charales secados este disecados qué chingados guacala yeah. de por si sí nunca me han gustado bueno nunca he probado un charal así guacala sí. me dan asquito. <laughs> Por la casa de Meauve había una casa con una cruz de monedas. ¿Qué? Ok. O sea, me imagino que a la vista, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Esperamos a la tía Clau. Gracias, bebé. De todos más, ya Aquí estoy. estoy. Ah, mira, hay gente que está diciendo acerca de esa curva. Sí, hay, hay gente en el chat. Ah, sí. Pero es que todavía no llego hasta allá. Ah, ok. Mm, así es, a veces uno pasa con el con el trazo por algunas zonas sagradas de las comunicaciones indígenas. Si uno no las respeta, hay accidentes en las obras. Muchas veces me ha tocado que llegan los ancianos de la comunidad y nos, dice, y nos dicen que un tributo rendir para sacar la obra limpia sin pedir humanas. Sin sí, pérdidas humanas. Sin pérdidas humanas. Ajá. Mm, yep, 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 yep. Provoca sueños húmedos, Trato de un fantasmaco. <laughs> okay. Le está contando a alguien que llegó tarde y de ¿y qué hubo hoy? Ok, según sí, me enteré sí. por ahí, su suelen ser secundarios, pero no, presentan, no se presentan con ese nombre. Una pregunta, ¿qué? A ver, voy. Una pregunta, ¿es posible que si se presente el mismísimo Lucy o todas esas apariciones son de demonios secundarios? Sí, eh, normalmente tratas de enviar una chichinque, no se presenta ahí el, el don Padrote. No te va a gustar. Uh, por algo no llegué a tiempo, seguramente no hubiera podido dormir. La escucharé cuando el tío Dancha le suba al YouTube a las 12 pm con las luces encendidas. No mames, no te va a gustar. Te va a doler el. Los gatos tienen riñones, ¿verdad? Sí, te va a doler sí, el riñón. Güey. Sí, tienen riñones y se chingan bien fácil. La más chula en varios aspectos, la tía Clau. Oh, ¡Qué bonito! Muchas gracias. No sé si soy la más chula porque, pues nunca. No, sí. ni tienes fotos de las anteriores, ¿verdad? No. No, no tengo fotos de mí. <laughs> Cuando estaba mamado, menos. Sí, solamente tengo el recuerdo de Leoncito que dice: No mames, está bien mamado el año. <laughs> sí, <risa> ya sé. Nada más ese recuerdo puede vivir en mi memoria. También. Imaginándote mamado. Mira, esta panza eh, incluye muchos, muchos, muchos tacos. Entonces, no cualquiera puede tener eso, sobre todo la constancia de andar tragando así. Entonces, es, eh, eso refleja constancia. Mm, Víctor mandó estrellitas. Ah, muchas Saludos, gracias, son vi. maravillosos escucharlos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Um, igual el corredor de la montaña de Pachoca uh, fue uh -huh. Hay tramos donde también se van los autobuses, carros y trailers que se van hasta el fondo. Es que sí, eh, ahí donde está maltrata. Sí te he contado de maltrata. De cuando yo iba manejando esa madre, no mames, que pinche mirado. Sobre todo cuando hace un chingo de neblina y todo eso está muy de la chingada. Pero nada tan cabrón como esa vez que fuimos a Chiapas Y este... Fue en ese momento en que el, movi el movimiento zapatista Agarró pedazos Highway. Y nos mandaron este por la, sel por la selva por No mames sí, Esa sí, vez sí estaba muy cabrón mía. Y hasta yo mamá te puede decir Casi nos íbamos a un pinche barranco Porque había un chingo de niebla Sí, sí lo creo ¿O qué tal esa vez que veníamos regresando de Puebla? ah nos Sí, sí muy también cabrón. estaba muy de la chingada Nos Nos tocó lloviendo Um, eso me hace pensar una cosa será que esos que viajan a ver a la virgen y se descarrilan y mueren en los cami camionazos son vidas o almas en tributo todos los años mueren chingos de gente que va de peregrinos sí ¿Qué eh, son? muertes o pues, tributos no se sabe en específico hay algunas personas que al momento de que este, de que contaban cómo se iban resulta de que Decían que veían algo que estaba en la parte de ahí Que se les aparecía algo Que les hacía dar el volantazo Que en vez de irse hacia el lado correcto de la carretera Se seguían de frente sí. Mi familia es de Juquila y siempre pasamos por esa curva Y sí, literal, es una L También se caen los que van a Puerto Escondido Sí, también Entonces es común que veas un chingo de chamacos por allá Te digo, ese, ese pinche Está muy de la chingada Solo quiero ir a ver eso eh, no ver, bajar por, a ver no, no, carros destartalados como usted pero podemos pues verlos por Google Maps lo puedo encontrar sin problema es literal es una pinche l ah no 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 los niños ah ok 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 también en las cumbres de maltrata ocurren muchos accidentes el más re relevante sucedió en 2006 creo cuando un camión de peregrinos se fue al barranco sí esa curva me tocó cuando estaba mi mami, que en paz descanse, en el hospital llegó un señor de Puebla que se accidentó mm. con su hijo. El señor estaba súper mal y falleció. El chavo estaba bien, sin ningún rasguño, aunque mm. me intriga mucho ese caso. Sí, eh, hay gente que sí ha logrado salir de esas curvas, eh, pero a un costo muy, muy grande o solamente fallecen algunas personitas muy específicas. Me ha tocado personas en, en mi familia que les ha tocado que se vayan. Eh, por ejemplo, hay, hay una persona, eh, por respeto no diré quién quién es, pero uh, él iba con su equipo completo y jugaban básquet y se fueron, se salieron del del, del lugar donde iban, bueno en la carretera, se fueron a un barranco y todos fallecieron menos uno. Y él ese que sobrevivió no tenía ni un solo golpe ni un rasguño en nada. Y eso que él iba de copiloto. Todos los demás que iban atrás, que iban asegurados, que iban todo eso, no les pasó. Digo, no logró sobrevivir. Y ese güey sí es el único que, que logró sobrevivir. El tío ya no es gordo, está lleno de historia. I'm not fat, I'm a floppy. <laughs> el tío Danja siempre jugándole al, a la rieta. No sería miedo, no sentirá miedo el tío Danja. ¿Tú has visto que tenga miedo de alguna cosa? No. Solamente eh, eh, le sacas. Eh, en, no sacarle. No sacarle, como... sino es como que le das la vuelta a veces a las cosas. Ajá. Es, es como... como de, ah, no. Ah, nah, no. <laughs> Me la miste, qué bonito, te amo. <laughs> che, gato raro. Eh, dice Noé, de hecho, y no solo eh, en una, en una, sino en todas las festividades de santos y vírgenes, más cuando vienen los peregrinos a la Basílica de Guadalupe y los que van a Juquila. Uh -huh. Respecto a, será este... ¿Tributo o será solamente muerte? ¡Muerte y destrucción y cumbia! Un saludote de Cholula. ¿Alguna historia escabrosa de aquí? ¿De Cholula? De Cholula, un chingo de indígenas que estuvieron en esas partes cuando los españoles fueron a hacer la gran matanza. Todavía se siguen viendo Ahí en la pirámide de Cholula. Ok. En la zona arqueológica de Cholula. Ok, no entendí eso de una papa vieja es de buena suerte. Um, no sé, pero tenemos una papa frita. Sí. Ah, dice que no, pero después de todo lo que ha vivido, o sea, de lo que si sí tienes miedo. Ah, ¿Algo que decir o alguna historia corta de Querétaro? Querétaro, eh, en este momento no recuerdo alguna, pero podríamos hacer un especial de estados de la República. Ah, eso estaría bien chido. Estaría chido. Eh, sí, también eh, si no. quieren enviarnos alguna historia pueden hacerlo a través de el mail. Que es danjaelart.gmail.com En el subject, en el asunto Pónganle historia de terror Para que no se me vaya Estamos en México, habla en español por favor Habla en mexicano Si ustedes no pueden hacer La preciosa En mexicano a ver, güeyes, si van a andarme enviando sus chingaderas, por favor mándemelos otra de un pinche correo electrónico. Ya no le hagan el juego en la alberga, poniéndole cualquier chingadera y para que no me lo se me pierda, para que no me apendeje, por favor póngale en el asunto eh, que es una historia de terror para que pues, si lo pele si no se me vayan las pinches cabras. Y ya ve que estoy todo pendejo, pero sí, así. Sí. Bien. Este, yo una vez pasé por una curva, no recuerdo dónde era, pero esa curva es famosa porque en ella se accidentan puros motociclistas. De hecho, hay una cruz. Y un casco de motociclista encima Y pusieron como una, unas alas de ángel Hay demasiadas partes de motos Que dejan ahí Y en ciertas horas de la, no ma de la madrugada perdón, Se oyen lamentos de mucho dolor ¿En, ¿En dónde es eso? En una parte también de Tlaxcala Bueno, yéndose hacia de Puebla para Tlaxcala Hay una curva donde se murieron unos güeyes Que iban en una pipa Y fueron unos paramédicos para ir para allá Y que se revientan con otros güeyes Entonces no solamente fallecieron las personas que estaban ahí Sino también los paramédicos que fueron a checar ahí eh, hay una cruz grande que es una cruz blanca de, eh, que puso la Cruz Roja en esa zona. Y también en esa zona se escuchan un chingo de lamentos porque pasamos varias veces de madrugada y se escuchan un chingo de cositas ahí. Eh, de sacar sus peluches abrazables. Sí. Eh, eh, el puente de la historia de San Juan es muy similar, pero se dice que el tributo para cada pilar fue el alma de un niño. Dice, si la curva más salada cerca de la Ciudad de México es la pera. Siempre hay accidentes ahí. Eh, si existen tantos accidentes, ¿por qué no arreglan dichos tramos o generan rutas alternas? Fíjate, eh, Dani, que eso sí lo han intentado un chingo de veces. Esa pero es una, una pregunta que nunca tendrá de respuesta. Eh, no, no, no. En, en el caso de allá, eh, si tú ves el, el tramo, vamos a ver si es que podemos ponerlo en el Google eh, este, Maps para que cheques cómo, cómo está todo eso. Justamente en ese tramo eh, se da la casualidad de que es la única forma de poder llegar porque de ambos lados, tanto de ida como de regreso, es un pinche barranco horrendo. Entonces es el único pedacito por donde pudieron pasar. No hay manera de poder hacer todo eso, de hacer el, el traslado. Y la única manera sería poner un puente, pero sería un desmadre porque el pinche barranco está horrible. Y para construir el bot está, está peor. Entonces la única manera que dijeron, ¿saben qué? Un pinche caminito así miserable y ya, para pasar. Uh, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo. Eh... Dice, se quejan de que hacían sacrificios de dioses prehispánicos y resulta que los dioses y santos europeos también toman sacrificios, solo que los disfrazan de accidentes. Pues sí, de cierta manera. Dice, pasa también que mucho en San Juan de los Lagos, muchas almas en pena por mandas que deben. Dicen ahí que en San Juan han visto personas flotando y sin pies. Quiero eh, ver eso. Pensé que el tío Daniel había la a la tía Clau. No, dice, hace dos años me tocó ir a un Guadalopanazo en la autopista Tuxtla-San Cristóbal. De pura suerte no se mataron. El tráiler que los impactó se fue al voladero. Los muy inteligentes estaban parados en la salida de la curva. No, bueno, pues a quien chinga se le ocurre. También en el puente de Metlaque, en Orizaba, donde ocurren muchos accidentes y se suicida un chingo de gente. Eh, dice, esto me recuerda algo que comentaba mi abuela. Mi familia solía viajar en vacaciones por carretera a conocer. Iban en una combi todos, mis tíos y mis primos. Ese año no me tocó ir porque estaba, entraba en la prepa. En ese caso es de que me contó mi hermana que antes de llegar a Veracruz les tocó ver caminando sobre la carretera a un güey que tenía cara de demonio todo lleno de sangre. Y como iban puras viejas de locas, se iban a parar. O sea, no se quisieron parar. Entonces, se siguieron. Vieron un poco de eso que se llenó el camino de niebla y les tocó un chingo de curvas. En ese caso, el caso es que mi abuela iba rezando y en algún punto mi hermana dijo que la escuchó decir que daba su alma a cambio de las de los demás, el año siguiente se enfermó de cáncer y falleció. Es okay. que lo de conocer toñero. No voy a decir conocer toñero. No, no estoy ebrio. Eh... <risa> Pónganle <risa> que, en el asunto, perdón. el resumen del pedo que va a contar. Sí, básicamente. La que clavó la, la cabecita en el plato donde estaban sí. los sabritones. Alguien dijo Tlaxcala. Eh, viven cerca de mi casa. Escucho con una diferencia de tres segundos los cohetes. Puede hola. ser. Hola, hola, hola. <laughs> Dinos tú, tu este, ¿cómo se dice? Tu ubicación y te diré. Eso? Ah, María, María Pérez, Pérez Rivera. Rivera. Eh, eh, la del casco es pasando tres marías rumbo a la Ciudad de México. Okay. Dice, si es... alguien nos puede pasar como que el link en Google, Google Maps, Maps está sí, en eh, Mándenos por inbox el, el, los enlaces de Google Maps de todo esto. Dice, oiga, tíos, no inventen, me acabo de acordar del accidente en de Ayerí, del de la pipa. Ya imagino que anda con toda esa gente, sí, sí, estuvo muy cabrón todo eso. Dice, tía Clau, lo de los motociclistas es en la Libre de México, Cuernavaca, no recuerdo el kilómetro, pero los videos de Alberto del Arco fueron a hacer una investigación con los destrampos de ahí. Creo que sí, sí si lo vimos. No, amor, tú no, no conoces ni siquiera al pinche Alberto del Arco es el de extra normal. Yep. Pero supongo que no ha de tener mucho porque eso de destri, destrampados con los destrampados de ahí este o oh, no sé igual. Dice así. tía clavo estoy por Tekex, no pues Tekex, Quinawa, que está. Un pues poquito, cerca está cerca. ¿no? Bueno eh, sí con la diferencia de 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 sonido ella lo escucha tres segundos de diferencia pero tenemos un delay. De unos cuantos segundos unos más. Seis. Sí, más o menos unos. Pues seis. sí, no estamos tan lejos. Re, este. Efectivamente, bebé, no estamos tan lejos. Sí, como va el Kraken, no mames, ya casi. Ya está como un poquito menos de la mitad. Un cuarto le va a quedar más o menos. Eh, no, amor. ¿Un, ¿Un tercio? Sí, un tercio, yo creo que sí. Pero la mitad. O sea, si están hasta aquí, esto sería como la mitad. Más o menos. Deja mi briegues en paz. Ok. No, amor, no, no, no estás pedo. ¿Por qué llevo unos payasos? ¿Por qué llevo unos payasos? ¿Es en serio? ¿Llevo unos payasos? Sí, no lo sé. Eh, Alberto del Arco, a lo de los motociclistas. No lo sé. Pero, ¿qué crees? ¿Qué creo? Ya llevamos dos horas cuarenta minutos de transmisión. ¡Hala! A las pelota. A la pelota. Eh, lo cual, eso nos indica que nos fuimos mucho de largo, entonces... Eh, pues usted no se calla, señor. Ya sé, pero ya es hora de que los peques nos vayamos a la cama, porque... aparte ah, ya es 12. Ya ah, se ya le, ya es doce. Es ya eso. se, se le, les cumplió. Yo pensé que íbamos a, a, a aventarnos una, una morición Desde rápida. Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. Ah, una este tipo de... Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. Era... ¿Qué? ¿Qué? La guadalupana. La guadalupana. Este es el relijo. <laughs> Que sí, tendría que oírla de nuevo. Para... Sí, para darle el tono. Sí, para darle el tono. Pero, gentecita preciosa, nosotros no retiramos porque se supone que todavía teníamos que hacer algunas cuantas cositas con unos llaveritos. Mañana yo creo que van a, van a poder ver esos llaveritos en preventa que vamos a tener. Eh, sobre todo porque eso se mandan a hacer hasta en, en lares eh, de, de, de gente con ojitos rasgados. Entonces, um, mañana yo creo que les mostramos un poquito de todo eso. Muchísimas gracias por haber estado junto con nosotros, desvariando, divagando y estando escuchando mis historias y las historias de la tía Clau en esto que fue otro episodio más de Memorias de un Nahual. Como siempre les recordamos que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube. Buscándonos como Memorias de una y también pueden encontrar en nuestras otras redes sociales como las de la tía Clau, que son. Uh, en Twitter estoy como Claus Cherry, Klaus Cherries, ¿no? No, espera, Stars Cherry, no, sí. Y Perdón. yo sé que soy hebreo. No, 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 pues es que a veces no me acuerdo. Eh, li, eh, en Twitter estoy como Stars Cherry y en Instagram estoy como Clau Cherry Stars. Y en mi caso pueden encontrarme como Danjael Art en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, todos en sus sitios y buscarnos como Memorias de Nahual, insisto, en las demás redes sociales. Por parte de nosotros, de verdad les agradecemos haber estado junto con nosotros desvelándose, echando desmadrito un ratito con eh, nuestro chacoteo. Eh, quizás el de hoy no fue tanto de miedo, pero fue para desapendejarlos un ratito, que se despejen en este ya final del 2020, donde. Estamos pues, a 12 días de Navidad. A 12 días de Navidad, ya la chingada. Si son 12 días de Navidad, mm -hmm. entonces son John. 21 días para. Bueno, pues, pongámoslo yo. así. Casi dos semanas para Navidad. Tres semanas para el año nuevo. Lleva la chingada. Pero pues, a ver qué, qué tal. No, Metrofloj, jamás, jamás tuve Metrofloj. Me sí Fírmame. Metrofloj, Metro Hi MySpace. Myspace. Eh, Pero eh, yo, a mí me tocó más cositas como yo participaba activamente en los grupos rock, de este, de, de chats de Messenger. Yo también de, de, un yo tuve un grupo, bueno no un grupo, sino una página de Messenger de Yu-Gi-Oh! Administrando. Eras administrador de Yugi. Oh, yo tenía grupos yo ya vamos de chat. Yo llevaba a, a, a esta atea. No nos caía bien. 200 <laughs> Qué bonito. Qué horrible. Ya sé. Si, le, si les dio miedo, ay, recuérdenos, bueno, nos digan cuál cuál fue la que más les dio miedo, o que dice, por ejemplo, eh, Mariana Rocha que sí si le dio miedo a la del caníbal. Sí, no eh... manches, a mí también me dio un montón de miedo. ¿Ya te vas, mi amor? Adiós. Dice, ¿será posible pedir una novia a Santa? Pues yo creo que sí. ¿Cómo es de Santa? ¿Eh? ¿Qué es a Santa? Al ah, Panzaclós, un güey grandote ah, que dice, ¡Jo, A Santa. Sí. Yo pensé que a Santa era así como que no sea creyente, alguna pendejada así. ando en drogas amigos, disculpen. <risa> <risa> Lo siento, Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Y bueno, chicos, es... No, ¿dónde eh... este el arbolito pendejado? Ah, pero ahorita lo prendemos. Ya no, cuenta. Okay. Eh, ahora sí, nos retiramos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este podcast cierto, a término... Muchas gracias. Muchas gracias porque fuimos más de 200. Fuimos como 220 un ratote y apenas ahorita estamos como en 260. 151 espectadores que todavía 145. se aguantan. Aquí me va a como 150 euros, o sea, ¿sí? números más, números menos. Sí, 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 me pero muchas gracias por muchas haber estado gracias. con nosotros, que por haberse quedado hasta el final. Sara, de verdad, espero que haya salido Vamos. muy grande eso. Te tardaste un buen ratote, pero te esperamos como todos unos campeones. Muchas gracias. Gracias por, a todos, son por, unos chingones. Por haber regresado, imagínate que la Sara se hubiera ido y no hubiera regresado. No hubiera dejado aquí con el Jesús en la boca, así de, güey, ¿qué tal se la llevó el baño? Una cosita así. Pero sí. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias de nuevo por sus eh, detallitos como sus estrellitas, todo eso. Recuerden que si gustan o si les ha gustado el podcast pueden hacer las donaciones directas a través de PayPal o a través de la cuenta que ya aparece o con estrellitas también. Todo lo que eh, ha estado saliendo directamente hola, de wishlist. ahí. Ah, hola, Wishlist. Tenemos una Wishlist en Amazon. En la descripción de este video está el enlace para poder ir a verla ahí tiene algunas cuantas cositas eh, la tía Clau que pidió de a, a Santa eh, pero todo lo demás o sea todo lo que viene siendo las demás aportaciones es para comprar y conseguir más equipo eh, para pedir eh, una cámara web para conseguir varias cositas para traerles mejores cositas para que ustedes puedan entretenerse de hecho si se dan cuenta ya los formatos tanto de la tulpa como de esto ya están un poquito más elaborados eh, estoy haciendo gráficos para varias cositas pero pues me hacía falta un poquito la computadora la arreglo eh, para que funcionara chido, pero todavía seguimos haciendo algunas, algunos eh, detallitos por allá. Pero bueno, eh, espero les haya gustado todo esto. Espero les haya gustado eh, las historias y podemos irnos a descansar podemos ir a abrazar a su tulpa y ojalá que Chispita se les aparezca para que le anden siguiendo dando cuerda a la tía Clau con que Chispita existe y les jale las patitas o les dé una lamidita de patas. Mm, rico. Patas. Por nuestra parte es este todo. Muchas gracias por haber estado acá y nos andamos viendo en otra transmisión de Memorias de un Nahual. Así es que gracias. Y... En las ah, sí, la tía Claudia dice Qué te guato Bebés, muchas gracias por acompañarnos Descansen y saben que se les quiere Mucho aquí y besitos en sus tatemas Y por cierto Chispita Existe Chispita Es amor Chispita Existe Chispita Es amor no. <laughs> bueno, ahora sí. Es hora de descansar. No. Es hora de descansar. Pesen muy bonita noche. Descansen. Abracen a su tulpa. Los queremos. Mucho. Adiós. La cara que pones Mi cara se parece a lo más cercano a la imagen de Samuel L. Jackson viendo al gato, Samuel L. Jackson viendo al gato <laughs> Por tanto, muchas gracias a todas las personas que estuvieron donando también, Vía Dalma que ahí pasó a, a dejar su, su aportación, muchas gracias también eh, vimos a más personitas que están por allá también, gracias, los queremos un chingo. Y si, y, y si usan hacer alguna cuenta de aportación, yo les recomiendo más las de Paypal para que Don su no nos quite eh, su parte. Plot twist te baja. Ah, sí, plot twist me quita la, la oportunidad. Don su es, es lo raro que si tú pones algunas palabras altisonantes, en automático este las detecta Facebook, pero por ejemplo si les dices algunas cosas en caló mexicano no, no, no la detecta. Así de eh, tu caritas doblada si le entra. Pues cositas como esas así como que dobladas y le entra. De qué está hablando su algoritmo no lo entiende. Su algoritmo no lo interpreta. Y ahora sí. Ya es hora de descansar. Pasen bonita noche. Ya. ¡Vámonos! Vamos todos a dormir. Y mañana jugaremos. Nos podemos divertir. Pero ahora hay que dormir. ¡Tun, Me lavo los dientes. ¡Tun, Me pongo pijama. ¡Tun, Un beso a mis tapis. Vamos todos a dormir y mañana jugaremos, nos podemos. divertir, pero ahora hay que dormir. Y yo soy el que estoy ebrio. Esa era como la, la, la respuesta de la familia Telerín. Sí, de la familia Telmex. La, de la familia Telmex. Ah, Tel, Telmex, Telerín. De hecho, Ay. la familia Telerín es española. Al señor, al señor, este. Slim le vale madres sí, Es eh, así de eh, español, Sí, ¿verdad? no me importa el juego de palabras Solo me llamo Telmex por teléfonos de la, México la, Deja la, de estar fastidiando La, la familia Telerín, por ejemplo, hay gente que sigue pensando que Topolillo era mexicano Es argentino Topolillo no es mexicano Es más, ni siquiera Chabelo es mexicano Ese güey es este, canadiense. No, no, espera, ah, ver, chicano Exacto, Chabelo es de Estados Unidos Nació en Estados Unidos De hecho estuvo una baba de participar en la guerra de Corea En los setentas pero bueno eso ya se lo dejo para después porque se supone que era un temilla que iba a sacar este absurdillo pero para unos, unos comicitos. Pero bueno, ahora sí, descansen, pasan bonita noche.